Buenos días y bienvenidos a la primera jornada de nutrición deportiva organizada por el Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Andalucía, CODINAN y HSN, empresa líder en nutrición deportiva y alimentación saludable. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia en una mañana en la que escucharemos tres interesantes ponencias de la mano de dietistas nutricionistas profesionales y muy ligados al ámbito deportivo, ya sea en el aspecto pedagógico, de investigación y desarrollo, así como de aplicación sobre deportistas profesionales. Y no profesionales. Además, pondremos el broche a la mañana y a esta jornada con la presencia del abanderado del COE, del Comité Olímpico Español en los próximos Juegos de Tokio, Saúl Cravioto. Para abrir la jornada de Nutrición Deportiva HSN y Codinán, hablamos ya con Pablo López, Vicedecano del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Andalucía. Eh, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, Pablo, creo que tienes el micro cerrado. Por favor, Ahora sí, Ay, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Eh, nada, agradecer vuestra invitación y para mí es un placer pues, estar aquí en esta inauguración de la jornada. Y, y bueno, espero y deseo que sea todo un éxito. Eh, inauguramos, como tú bien dices, esta primera jornada de nutrición deportiva. ¿Cuál es el objetivo de, de Codinan con este tipo de actividades? Bueno, Codinan tiene un. Un trabajo ¿no? de, de estar siempre intentando ayudar en la formación de nuestros colegiados, eh, que se actualicen eh, en las materias concretas, en este caso, pues nutrición deportiva. Hemos querido aprovechar pues eh, esta colaboración que hemos eh, tenido con vosotros para eh, lo que nos ha traído la pandemia de teletrabajo, ¿no? Pues poder poner a disposición pues, ese medio que vosotros nos brindáis para que podamos hacer pues esto desde, desde cada uno desde casa y que bueno le llegue pues ponentes de buena calidad y profesionales que están al día en cuanto a nutrición deportiva en, en diferentes ámbitos tocaremos distintos aspectos veremos distintos puntos de vista trabajo de los dietistas nutricionistas eh, investigación desarrollo en el ámbito de la suplementación y la nutrición claves en el deporte profesional y no profesional Así como la preparación de todo un medallista, ¿no? Para la próxima cita de los Juegos Olímpicos, ¿qué pueden aportar a, los, a todos los asistentes, a todas las personas, dietistas, nutricionistas que nos escuchan las ponencias a la que, a la que van a asistir durante toda la jornada? Pues, por supuesto, su conocimiento, su preparación, eh, su día a día en la práctica con, con deportistas o en este caso, pues en el ámbito que está realizando. Y yo creo que bueno, eh, va a ser una jornada muy productiva en el que eh, seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Si sí me gustaría eh, comentar, si me lo permitís, ¿no? para que quede un poco claro a, a nivel de, bueno, de todos los asistentes, que la colaboración que tenemos en este caso con vosotros, pues es a la hora de, de, bueno, de tener a disposición pues este medio y que no tenemos una vinculación directa y que todo se está haciendo pues de la manera pues más aséptica y, y profesional posible. Pues Pablo López, que muchas gracias por bueno, vicedecano de, de Codinam, muchas gracias por esta pequeña inauguración y te invitamos, como a todos, pues a seguir la jornada que seguramente va a ser de, de gran interés para todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros y seguiré eh, conectado. Muy bien, pues presentado o inaugurada ya esta primera jornada de nutrición deportiva de HSN y Codinam, pues pasamos a presentar. Eh, las ponencias que tendremos a lo largo de la mañana. El primero de ellos es Luis Morán, decano del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Andalucía, Codinán, y presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas. Eh, buenos días, Luis, ¿qué tal? Buenos días, pues encantado de estar en, en esta jornada que espero que sea, como ha comentado Pablo, muy, muy, muy interesante. Eh, tu ponencia, bajo el título Nutrición Deportiva Básica y Suplementación, ¿Qué debo saber como profesional de la nutrición? Yo te lanzo una pregunta directa. ¿Qué valor tiene hoy en día el trabajo de un dietista nutricionista para los deportistas, ya sean profesionales y no profesionales? Pues me vas a hacer un pequeño spoiler de, de la ponencia, ¿no? Porque. Eh, al inicio lo, lo vemos un poco, ¿no? cada vez se pone más de relevancia la necesidad de un correcto asesoramiento en, el, en los aspectos nutricionales vinculados al deporte, ¿no? cada vez el rendimiento es más exigente, cada vez la preparación de los deportistas, tanto profesionales como amateur, eh, es más exigente y ese punto de preparación física y mm, compaginarla con una adecuada eh, nutrición individualizada y adaptada al deportista, pues es cada vez más demandada. ¿no? Y ahí, pues nuestro perfil profesional como dietista nutricionista viene a cubrir esa necesidad por parte no solo de esos profesionales, sino también de los deportistas amateurs, que muchas veces no solo son eh, recreativos, sino que al mismo tiempo pues, realizan alguna competición que muchas veces pues, ya es un éxito llegar a terminarla. ¿no? Entonces, en esos aspectos, nuestro perfil profesional pues, es una ayuda para lograr terminar esas competiciones. Bien, sin sufrir más de la cuenta. Pues te escucharemos atentamente, tan solo en unos minutos. Estupendo. El segundo de nuestros ponentes, de nuestro invitado, es Carlos Sánchez, responsable de IMAX de Maíz, de HSN, empresa líder en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y lo saludamos ya. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, José. Pues encantado de estar aquí, de compartir cartel y ponencias con estos monstruos, la verdad. Eh, para mí un, un placer enorme. Tu ponencia en el día de hoy con el título Investigación, Desarrollo e Innovación en Nutrición Deportiva, te lanzo también una pregunta, como he hecho con Luis, ¿cuál es el valor de los complementos y suplementos en la preparación de deportistas? Por degranar un poquito lo que va a ser tu, tu ponencia hoy. Bueno, pues como veremos luego, eh, yo considero que este tipo de productos pueden ser muy buenas herramientas cuando se aplican de una forma inteligente en un contexto determinado. Entonces, en este sentido, pues, eh, como digo, pueden ser de gran utilidad y marcar ciertas diferencias pues, bastante positivas, tanto en deportistas amateurs, como bien dice Luis, como, por supuesto, en deportistas profesionales. Bueno, pues igual te escucharemos tan solo en unos minutos, en este caso por orden también de, de ponencia. En, en tercer lugar, escucharemos a Paloma Quintana, dietista nutricionista muy ligada también al mundo del deporte y a la divulgación. Lidera el proyecto Nutrición con Q, colabora con revistas y blogs especializados, además de contar con la reciente publicación de su libro Cocina, Come y Pierde Grasa, Recetas Deliciosas para una vida saludable. Paloma, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, pues encantada de estar aquí con vosotros hoy, así que un placer. El placer es nuestro y de todos los que nos escuchan. Eh, tu exposición, tu ponencia bajo el título El entrenamiento invisible, las R's de la nutrición deportiva, reparar, recargar, rehidratar y relajar. Y como he hecho con los anteriores invitados, te lanzo una pregunta para que nos presente un poquito tu ponencia. ¿Cuál de las tres R's es la más importante para ti en, en tu trabajo? Pues eh, bueno, en primer lugar vamos a hablar de, de cuatro Rs, ¿no? Y es muy complicado, eh, yo, yo diría, pues establecer cuál es la más importante, eh, como ocurre cuando hablamos de, bueno, ¿qué es más importante, ¿no? La, la buena alimentación o el entrenamiento, pues es muy difícil definir algo así, pero por, por eh, quedarnos con una que puede gozar de más importancia por la inmediatez y por lo que nos puede acercar a problemas más cercanos, yo diría la rehidratación, porque es, eh, digamos que el cuerpo puede tener mecanismos. Eh, para solucionar, pues estos, ciertos aspectos que puedan estar relacionados con una no muy correcta reposición, reparación o incluso relajación, eh, pero bueno podemos paliarlo en el tiempo, pero si la rehidratación no se hace de manera eh, adecuada y además de manera más inminente, que puede conducir a un deportista eh, casi a, a la muerte, no, casi no, Eso es su causa más, eh, más severa. Entonces yo creo que es la que su, eh, suscita más dudas también en el deportista. Vamos a aclarar algunas cositas, así que espero que sea de utilidad. Seguro que sí, te escucharemos atentamente a lo largo de, de la jornada y una vez más, pues agradeceros a los tres vuestra presencia y vuestra dedicación, siempre como primero espadas de, de, del profesionalismo. El cuarto invitado será Saúl Cravioto, deportista olímpico, recientemente nombrado por el Comité Olímpico Español Abanderado Nacional para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, de Tokio junto a Mireya Belmonte, nadadora. Y su ponencia llevará el nombre de la importancia de la nutrición en un deportista olímpico, objetivo Tokio. En estos momentos Saúl no nos puede acompañar porque se encuentra entrenando, eh, pero podremos hablar con él en su turno de ponencia aproximadamente sobre las 12 de, del mediodía y en la que todos podréis también dejarle vuestras preguntas como va a ser el funcionamiento que vamos a tener a lo largo de toda la jornada. Antes de empezar, recordamos que todos los asistentes podréis pedir vuestro pack especial de HSN formado por productos eh, TOP para deportistas de la marca española. A lo largo de las ponencias eh, daremos a conocer ese código que deberéis utilizar para conseguir eh, dicho pack en la página de HSN, además de recibir a la finalización de la jornada un correo electrónico con el enlace donde podréis haceros con el mencionado pack. Atentos, por tanto. A toda la jornada para poder solicitar y disfrutar de ese pack gratuito que os proporciona HSN. Por último, eh, hablaba antes de las preguntas que vaya a poder hacer a todos los ponentes, pues eh, abriremos al final de todas las ponencias un, empa un espacio para preguntar a nuestros invitados. Eh, en la parte derecha de toda la imagen que vosotros estáis viendo tenéis una pestaña de chat. Ahí, conforme eh, nuestros ponentes vayan dando sus explicaciones, eh, vayan contando todo lo que nos tienen que contar, eh, podréis ir dejando vuestras preguntas que queráis. Eh, seleccionaremos de cada una de las ponencias eh, algunas las más interesantes y al final de todas ellas lanzaremos ese espacio de, de preguntas para que nuestros invitados os puedan dejar toda, toda su opinión, toda, toda su, su valoración. En el caso de la ponencia o la charla que mantendremos con Saúl Carabioto a lo largo de la jornada, eh, lo, lo haremos justo después de esa charla. No será al final de todos, como el resto, sino que será justo cuando terminemos de plantearle todas las preguntas a nuestro abanderado para los Juegos Olímpicos de, de Tokio. Eh, poco más en esta presentación, tan solo pues, agradeceros a todos vuestra presencia tanto a los ponentes como a los oyentes, a los invitados, y espero que disfrutéis de la jornada y nos vemos al final de todas y cada una de las ponencias, primero para charlar con Saúl Cravioto, como hemos comentado, y en segundo lugar también para eh, contestar a las preguntas que hayáis dejado para todos los ponentes. Así que con esto, pues eh, en un segundito empezamos ya con la primera ponencia de la mañana eh, a cargo de, de Luis Morán. El Colegio Profesional es una corporación de derecho público que defiende los intereses profesionales de los dietistas nutricionistas tanto en el ámbito privado como ante las administraciones públicas. El Colegio identifica las singularidades y también las peculiaridades de los dietistas nutricionistas para poco a poco acceder al gobierno, a las instituciones y a la sociedad nuestra profesión, como verdaderos profesionales de la alimentación de la sociedad andaluza. El Colegio trabaja para prevenir, evitar y proceder ante todas aquellas situaciones públicas o privadas que atenten contra la profesión del dietista nutricionista. El colegio representa a diplomados y graduados en nutrición humana y dietética Andalucía. También ejerce como órgano de difusión de la figura del dietista nutricionista tanto en el ámbito privado como público. El colegio te ofrece información continua sobre las ofertas de trabajo y asesoramiento personal sobre las variadas salidas profesionales que nos permite nuestra versatilidad y base académica, científico-técnica. También te puedes colegiar por la asesoría jurídica gratuita que tenemos, el seguro de responsabilidad civil, las formaciones que hacemos nosotros mismos, las que publicamos con un descuento y bueno, en la página web tenemos una zona de ofertas de empleo dirigida a dietistas nutricionistas. Respecto a la cuota para inscribirse y para pertenecer al Colegio Profesional de Dietistas e Nutricionistas de Andalucía, eh, debo comentar que eh, si comparamos la cuota de nuestro colegio con la de cualquier otra eh, profesión eh, que, se, que tenga colegio, la cuota es bastante inferior. Y si hacemos la comparativa únicamente de las cuotas de otros colegios profesionales de dietistas nutricionistas de nuestro país, eh, es la segunda cuota más económica, a pesar de que somos eh, uno de los colegios con mayor número de colegiados. Así que no es una excusa para no colegiarse y desde aquí os animo a que lo hagáis y a que entre todos trabajemos y colaboremos por la profesión. Eh, buenos días, comenzamos con la, la primera exposición. Eh, como antes José ha presentado, pues el, esta, primer, esta primera ponencia era sobre nutrición deportiva básica y suplementación. ¿Qué debo saber ¿no? como profesional de la nutrición? Vamos a ver pues, esos aspectos básicos que tenemos que, que reforzar. ¿no? Recientemente eh, publicamos esta editorial en la revista Nutrición Hospitalaria. ...en la que destacábamos que... ...bueno, que la, la nutrición a veces es considerada como... ...una hermana pequeña... ...sobre el, el rendimiento deportivo, ¿no?... Eh, ...suele hacer, no como poníamos en, en, esta, en este artículo... ...una contribución, entre comillas, pequeña, ¿no? ...pero que puede tener un valor... ...incomiable eh, a la hora de llegar a tener... ...ese éxito deportivo, ¿no? ...si nos fijamos... ...aquí hay, hay un ejemplo eh, bastante notable... Y es que el, el año pasado, en el Tour de Francia, después de eh, casi 3.500 kilómetros de, de prueba, la diferencia entre el primer clasificado y el segundo fue de tan solo 59 segundos, menos de un minuto después de casi 3.500 kilómetros de competición. ¿no? E incluso en el año 89, la diferencia entre el primer clasificado y el segundo fue de 8 segundos. ¿no? Eh, esto pone de manifiesto que esa pequeña contribución que puede hacer la nutrición en el rendimiento deportivo no es tan pequeña. Puede ser determinante de cara al éxito de esa práctica deportiva. Eh, todos habréis visto pues, muchas veces cómo los ciclistas pues, sufren algún tipo de, de pájara y eso pues, puede hacer que pierdan eh, el podium o que pierdan incluso el, el primer puesto en, en la carrera. ¿no? Y ahí es donde los aspectos nutricionales, un adecuado asesoramiento nutricional es fundamental de cara al desempeño de esa práctica deportiva. Además, cada vez vamos viendo que hay un mayor interés por la nutrición deportiva, no solo desde los usuarios, los deportistas que demandan un, un asesoramiento por parte de profesionales de forma adecuada, sino también en el número de publicaciones científicas que se van realizando, para poder tener una evidencia científica que llevar a la práctica, ¿no? esa, esos valores teóricos, esas publicaciones, esos documentos de consenso elaborados por sociedades científicas vinculados a la nutrición deportiva, pues poder mmm, sacar lo más importante y poder llevar esa evidencia científica a nuestros deportistas. ¿no? Pero claro, mmm, es fundamental saber para quién, cuando hacer una intervención, cómo, por qué, para qué, qué dar a un deportista y, y dónde, ¿no? en, en qué momento de la, de la temporada. En este sentido, es fundamental que haya una correcta valoración del, del deportista. A lo largo de la ponencia, voy a ir poniendo algunas imágenes de, de compañeros que eh, publican bastante en redes sociales información sobre nutrición deportiva y bueno, pues que pueden aportar o podéis llegar a, a seguir en las redes sociales e ir obteniendo información a través de, de ello. ¿no? En este caso, pues vemos cómo se desarrolla una valoración integral, una valoración nutricional por parte del deportista, ¿no? desde los datos generales, eh, su historia, siempre teniendo en cuenta los entrenamientos, el ciclo de la temporada en la que, en la que se encuentra el deportista, y las competiciones, ¿no? el calendario de competiciones que va a tener. Y aquí en esta imagen destaco pues, que puede haber eh, un mismo deporte, mmm, personas que practican un mismo deporte, pero con unas características físicas muy, muy, muy diferentes. Por ese motivo es imprescindible individualizar el, el asesoramiento, individualizar el tratamiento nutricional. ¿no? Y al mismo tiempo... No solo al deportista en sí, sino también en función del de periodo, la temporada en el que se encuentre el deportista. ¿no? Si es una etapa básica, una etapa específica o periodos competitivos. Lógicamente, en esa etapa básica eh, previa, pues podemos realizar modificaciones de composición corporal, que lógicamente no serían adecuadas, quizás llevarlas a cabo en el periodo competitivo, ya que pueden llegar a afectar. Eh, al rendimiento. Por eso es, es fundamental individualizar, no solo en cuanto a las características de nuestros deportistas, sino también al momento de la temporada en el que se, se encuentra. ¿no? ¿Qué destacaríamos dentro de esa eh, valoración del estado nutricional que un dietista nutricionista debe realizar de manera previa a implantar un tratamiento nutricional, unos consejos, un asesoramiento nutricional? Pues dentro de ese, esa valoración del estado nutricional. Debemos conocer cómo es la ingesta habitual de nuestro deportista ¿no? a través de una evaluación de la ingesta alimentaria y también una evaluación, una monitorización de la composición corporal. ¿no? En este caso, en la imagen, vemos dos deportistas que, que corren ¿no? diferentes modalidades, por supuesto, pero vemos cómo la composición corporal es muy, muy, muy diferente en función de la modalidad de atletismo que están practicando. ¿no? En este caso, pues siempre, eh, personalmente, me gusta poner de, de manifiesto pues, eh, la técnica de, de antropometría. Es más, recientemente, aquí podéis ver un artículo que se publicó ahora unos cuatro meses aproximadamente, que volvía a poner en valor eh, la técnica de cineantropometría, las validaciones, las certificaciones eh, ISAC, de cara a la obtención de información de esa composición corporal del deportista y posibles comparativas a lo largo de la temporada del mismo deportista y con respecto a grupos de eh, deportistas de referencia para poder ir comparando cómo va evolucionando esa composición corporal e irla acercando pues al máximo pico de rendimiento individual del deportista ¿no? claro también va a depender como veíamos en esa imagen de, de los dos corredores de atletismo diferentes modalidades pues el tipo de práctica deportiva. Aquí vemos cómo el, el, las necesidades de energía cambian mucho en función del, del tipo de deporte. ¿no? La demanda de energía, los sistemas energéticos que se ven implicados a la hora de desarrollar esa práctica deportiva, van a ser muy, muy, muy variables. Entonces, debemos atender con mucha precaución pues, qué tipo de deporte realiza eh, nuestro deportista, cuándo, cuánto y el momento de, de la temporada en el que se encuentra. Claro, vemos la diferencia ¿no? entre estos dos deportistas olímpicos. Eh, si nosotros intentamos plantear una intervención nutricional para deportistas de forma genérica, pues probablemente eh, vamos a meter un poco la pata, ¿no? porque fijaos cómo pueden ser de diferente dos deportistas de élite. ¿no? Entonces tenemos que individualizar al máximo esas recomendaciones teniendo en cuenta todas las características que eh, rodean al deportista. Porque claro, muchas veces nos encontramos pues esas llamémoslo esas planificaciones, ¿no? a mí no me gusta utilizar la palabra dieta, esas planificaciones nutricionales que ruedan de algunas personas a otras, de algún deportista a otro y claro, si esa pauta está bien realizada para un deportista en concreto, no tiene por qué ser correcta en otra persona o en otro deportista concreto. ¿no? Ahí tenemos la imagen que quizá pues, la planificación de Ronnie Coleman pues, no está muy indicada para, para todo el mundo. ¿no? no por llevar esa planificación, pues va a tener ese grado de, de hipertrofia precisamente. Bueno, y siempre. Eh, como solemos ver las pirámides o bueno, triángulos, ¿no? Bueno, no, ¿no? son representaciones 3D, las pirámides que nos encontramos de alimentación saludable, la eh, Sociedad Australiana de, de Nutrición Deportiva publica esta imagen en la que la base es el, el, el talento. ¿no? Muchas veces pues, nos encontramos con deportistas que quizás con mínimos entrenamiento consiguen grandes marcas. ¿no? A partir de ahí, pues lógicamente va a intervenir. El entrenamiento, la nutrición y el uso de suplementos para cubrir esas necesidades nutricionales y esas demandas que pueden tener los deportistas en determinadas situaciones. ¿no? Pero claro, eh, sin estímulo, pues no hay éxito. ¿no? Ahí podemos ver a dos hermanos eh, con una genética similar, pero que bueno, mmm, parece que... Que el tipo de entrenamiento que llevan ambos, pues, es, es diferente, ¿no? Son los hijos de Arnold Schwarzenegger, uno que bueno, pues tiene su entrenamiento y otro, pues, tiene no tanto entrenamiento. ¿no? Entonces, aunque haya ese talento o esa posible carga genética, si no se pone en marcha, eh, no vamos a obtener unos resultados. ¿no? Podemos decir que eh, la genética mmm, carga la bala y nosotros disparamos ¿no? la, la pistola. ¿no? Pero claro, tenemos que hacer ese gesto de poder poner en marcha y dejar de expresar ¿no? esos genes para lograr, pues bueno, en este aspecto el, el éxito deportivo, el rendimiento deportivo o también por el otro lado de la moneda, con nuestros hábitos, podemos hacer que esos genes que quizás puedan ser precursores de diferentes patologías, pues también se, se disparen en un sentido que no sería adecuado, ¿no? porque podrían conllevar pues, la aparición de, de, de enfermedades. Bueno, también otra pirámide que sería, pues, cómo empezar, ¿no? ¿Qué tenemos que vigilar? Muchas veces nos encontramos a deportistas que acuden a consulta eh, que siempre buscan, pues, el reparto de los macronutrientes, la suplementación, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, pero muchas veces descuidan lo que es la base, ¿no? Que es, pues, que haya unos alimentos de calidad, que mmm, comamos de forma saludable y a partir de ahí es cuando podemos ir escalando y mejorando, ¿no? Pero si no hay una buena base, pues por mucha distribución que hagamos de macronutrientes, puede que no obtengamos ese rendimiento deportivo. Y siempre, lógicamente, ligado al objetivo que tenga el deportista en concreto, ¿no? Claro, y eso no, no, no solo nos lo encontramos en deportistas o en deportistas recreativos, sino que incluso en deportistas profesionales llegamos a tener una información contradictoria. ¿no? En este caso, el ciclista profesional del, del equipo Astana, pues vemos que por diferentes motivos, muchas veces vinculados a tener pesos bajos a la hora de competir, pues no llevaban una alimentación adecuada, y eso, pues, a pesar de estar en la élite del, del ciclismo, no obtenía todo el potencial posible que podía desarrollar este deportista profesional. Por realizar pues, algún tipo de intervenciones poco adecuadas. ¿no? Pero claro, en ese aspecto, ¿no? como venimos de, de ciclismo, eh, la obtención de energía va a ser imprescindible para eh, poder desarrollar esa práctica deportiva. Nos ahondamos un poco en la parte de macronutrientes con los carbohidratos. ¿no? Y es dar con la tecla. ¿no? Aquí tenéis una, una imagen de Francis Holway, un referente a nivel eh, internacional de nutrición deportiva, de cinantropometría de también. Claro, es dar con la tecla de qué cantidad de carbohidratos necesita nuestro deportista, porque el rango es muy amplio. Entonces tenemos que eh, afinar muchísimo en función de las características y momentos de nuestro deportista. ¿Cómo? Pues en función de los objetivos que tenga, el momento de la temporada que se encuentra e ir realizando esas valoraciones que hemos visto al comienzo sobre ingesta, valoraciones de la ingesta alimentaria, y un control, una monitorización de la composición corporal para ver si se van obteniendo esos objetivos que hay, habríamos implementado desde el, el comienzo de la intervención. ¿no? Claro, aquí tenemos, pues eso, en función del momento, en función de los objetivos, pues cómo podemos variar la carga de carbohidratos en función de eh, ese objetivo o ese momento que tengamos. Fíjate que nos podemos ir desde. 2-3 gramos de carbohidrato por kilo de peso al día hasta 10, ¿no? que muchas veces pues, se hace muy complicado llegar a, a dar esta cantidad de carbohidrato y tenemos que recurrir pues, a esas herramientas ¿no? que, que antes poníamos de manifiesto en la presentación a través de suplementación para llegar a cubrir esas necesidades nutricionales por esa alta demanda que pueden llegar a tener los deportistas. ¿no? Aquí tenéis una breve guía. De bueno, pues cómo orientar el tiro en cuanto a la carga de, de carbohidratos, porque cuánto, ¿no? Y, y, y cuándo, en qué momento, ¿no? Pues tendríamos en función de las sesiones de entrenamiento, pues una serie de recomendaciones, que siempre estas recomendaciones pueden tener esa carga teórica y que tendremos que adaptar y personalizar, individualizar a nuestros deportistas. Muchas veces la teoría nos dice una cosa, pero. Sí, que tenemos que hacer pequeñas modificaciones para individualizar esa pauta para las características concretas de nuestro deportista. Claro, muchas veces nos vemos así, ¿no? Que para calcular la ingesta de carbohidratos del, de nuestro deportista en función del momento, si es un, una sesión de entrenamiento, si es doble sesión, si es eh, descanso, pues muchas veces tenemos esta situación en la que tenemos que hacer muchos cálculos para llegar a dar con la tecla y afinar exactamente con esa, esa cantidad. ¿no? Y claro, no olvidemos que esas fuentes de, de carbohidratos pues, provienen de los alimentos, pero que a veces, como veíamos, ¿no? si nos vamos a los rang al rango superior, de entre 8 o 10 gramos de, de carbohidrato por kilo de peso al día para un deportista con un peso promedio de unos 70, 80 kilos, por ejemplo, pues van a ser cantidades muy, muy, muy grandes de alimentos. ¿no? Por eso siempre... Tener en mente las cantidades de alimentos que nos proveen de los determinados gramos de carbohidratos que estamos buscando es fundamental. ¿no? Y saber que, igual que tenemos esas fuentes de carbohidratos de origen eh, de alimentos convencionales, también pues podemos utilizar esa herramienta que puede ser el uso de suplementos para poder llegar a cubrir esa demanda energética que puede tener nuestro deportista. Y claro ese afinar tanto en este aspecto que estamos comentando de los gramos de carbohidratos, pues es necesario, ¿no? Si no entrenamos igual todos los días, si nuestro deportista no entrena igual todos los días, no tiene sentido comer igual todos los días. Tendremos que adaptar la alimentación prácticamente diaria a esas necesidades del deportista y a ese, eh, esas sesiones de entrenamiento, ¿no? Hace ya unos años, Carlos Sainz Hijo, pues decía que él no comía, él comía diferente todos los días y, y no se refería a la variedad de alimentos, sino se refería a la carga de energía, de macronutrientes que era necesario para cubrir esas necesidades en función de, de su entrenamiento. ¿no? Y de ahí viene el concepto de esa periodización nutricional, que es adaptarnos a esas sesiones de entrenamiento y cubrir las necesidades de forma lo más ajustada posible, para no crear. Ni un superávit cuando no hace falta, ni un déficit cuando, cuando hace falta. ¿no? Aquí hay una diapositiva de un ejemplo de, de alguien que, que empezó a nadar hace poco y que nos pone un ejemplo de pues la carga de energía que necesita en función de el tipo de entrenamiento. ¿no? Como un día de descanso, pues tiene unas necesidades de 3.500 calorías, como un día de entrenamiento normal pueden ser 5.000, y como un día de entrenamiento eh, intenso o, o incluso competición, puede tener una demanda de, de 8.000. ¿no? Claro, si nosotros pusiésemos una intervención plana de 5.000 calorías, por ejemplo, pues el día de entrenamiento intenso competición estaría en déficit, el día de descanso estaría en superávit, entonces digamos que crearíamos una curva que quizás no fuese adecuada para cubrir esas necesidades. Por lo tanto, tenemos que adaptar esa alimentación a cada momento de entrenamiento. Y esto también mmm, tenemos que hacérselo ver al deportista y educarle. A que ellos mismos aprendan a adaptar su alimentación en función de los entrenamientos. ¿no? Cuando un deportista no nos necesita es que ya ha aprendido, ya nuestro trabajo está bien hecho. Si llega ese momento en el que el deportista sabe manejarse es que nuestro trabajo está bien hecho y hemos creado ese, ese hábito de educación nutricional necesario. ¿no? Claro, aquí tenéis un ejemplo de cómo en función de los entrenamientos pues se va adaptando las diferentes recomendaciones ¿no? y también eh, os voy dejando referencias de artículos en función de lo que vamos viendo ¿no? eh, este es un artículo de hace dos añitos tres añitos aproximadamente en la que nos da sugerencias de cómo periodizar la nutrición en deportes individuales y también hace una referencia a deportes de equipo no nos da pues como unos tips que debemos tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de intervenciones en función del de tipo de deporte. ¿no? Podéis encontrar en esta bibliografía el artículo completo, bastante interesante. Tenemos a, a investigadores de primer nivel en nutrición deportiva a nivel internacional eh, bastante, bastante solvente. ¿no? Claro, a veces. Eh, nos cuesta dar con la tecla, o nuestro deportista puede decirnos que su intensidad de entrenamiento es muy alta, pero a veces no es tan alta realmente, ¿no? Eh, puede que una hora de CrossFit mmm, para un deportista amateur recreativo, pues sea muy, 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 muy intenso, que, que acabe caos. Pero quizás realmente con esas esa necesidad fisiológica no son tan elevadas. Claro, si nosotros no entendemos esa situación y nos pasamos, entre comillas, aportando energía, pues quizás estamos empeorando la composición corporal de nuestros deportistas e igual pues podemos empeorar esa, ese rendimiento del propio deportista. ¿no? Por eso, a través de esa educación nutricional que debemos dar a los deportistas, podemos establecer, pues igual que antes veíamos unas pirámides, pues aquí tendríamos unos métodos del plato en función de. La práctica deportiva, como ir cargando de energía a nuestros deportistas en función de esas demandas que, que tengan. ¿no? Aquí vemos cómo van cambiando las diferentes proporciones del, del plato para llegar <coughs> perdón, para llegar a cubrir esas necesidades de, de nutrientes que pueden estar más altas. Por eso, como, como dice Asker Heldrup, el futuro de la nutrición deportiva no es solo el aporte de carbohidratos de forma exacta o dietas cetos o dietas low carb o dietas sino es la individualización total de esos aportes de, de energía en este caso de carbohidratos que es lo que estamos tratando ahora a la situación específica de nuestro deportista ¿no? y no solo en el entorno de la competición o del entrenamiento, sino también dentro del propio entrenamiento. ¿no? Eh, ese aporte de carbohidratos va a depender de la duración del ejercicio, de la duración del entrenamiento o de la duración de la competición. ¿no? Las recomendaciones normalmente nos dicen que en entrenamientos de media hora, una hora aproximadamente, pues podemos valorar pues no aportar o bueno realizar pequeños enjuagues bucales con eh, hidratos de carbono, de soluciones con hidratos de carbono. Si nos vamos ya a las dos horas, las recomendaciones serían aportar 30, 30 gramos de carbohidratos a la hora, pero desde el primer momento, porque muchas veces es un error que suelen eh, cometer los deportistas y es que comienzan a realizar la ingesta de hidratos de carbono pasada la hora. ¿no? Es decir, si yo tengo que tomar 30 gramos a la hora, Empiezo a tomar esos 30 gramos cuando ya ha pasado la hora, ¿no? Y ahí ya vamos un poco tarde. ¿no? Es desde el primer momento, desde esa primera hora, si sabemos que nuestra práctica deportiva va a durar 3, 4 horas, pues desde ese primer momento comenzar con la ingesta de carbohidratos según la pauta, ¿no? Porque vemos cómo si la duración del entrenamiento de la competición va creciendo, tendríamos que ir aportando más carbohidratos, pero debemos tener en cuenta que. A partir de los 60 gramos de, de glucosa, el transportador se satura. Entonces tenemos que utilizar carbohidratos múltiples, diferentes, para que podamos absorber esa energía y sea rentable desde el punto de vista metabólico. ¿no? Por eso, si superamos eh, los 60 gramos, 90, 120, 150 e incluso más que se ha llegado a describir en algunos casos, es necesario realizar... Un entrenamiento del aparato digestivo para poder realizar una adecuada absorción de esos carbohidratos y al mismo tiempo utilizar carbohidratos con transportadores múltiples. Normalmente, pues glucosa, fructosa, en una relación 2-1 suele ser lo, lo más habitual. ¿no? Aquí tendríamos otra diapositiva que, que nos dice, pues bueno, aproximadamente lo mismo en esos rangos de 30-60 gramos, 60 gramos, 90 o 120 gramos. ¿no? Claro en función de cómo realicemos esa ingesta, pues el rendimiento va a ser mejor. ¿no? Aquí tenemos como el que gana, pues ha utilizado esos transportadores múltiples, ha podido aportar más energía y bueno, pues ha tenido un, un éxito un poco, un poco mayor. Y fijaos, ¿no? Como en ese récord, entre comillas, de la maratón, pues las recomendaciones o la, o la ingesta que iba realizando, más de 80 gramos. De hidratos de carbono a la hora desde prácticamente los primeros 20 minutos. No como decíamos antes, no esperemos a que llegue la hora, sino desde el inicio tenemos que ir aportando. ¿no? Y también vemos cómo deportistas profesionales hacen esas, eh, ese entrenamiento del aparato digestivo, esas estrategias de cómo, cuándo, qué comer para después ponerlo en práctica en, el, en la competición. ¿no? Aquí vemos a Kilian Jornet que se dio un pequeño paseo para hacer esa prueba, ¿no? Cubrió pues casi 85 kilómetros en una pista de atletismo para probar diferentes estrategias nutricionales, ¿no? Y saber cómo hacerlo el día de la competición, ¿no? Qué es lo que mejor le va. ¿no? Siempre debemos extrapolar esas recomendaciones de 30, 60, 90 gramos de carbohidrato a mmm, alimentos o a suplementos. ¿no? Ahí tenemos una tabla de aproximadamente cuántos gramos de carbohidrato nos van a aportar diferentes elementos. Pero ojo, es muy importante que sepamos a realizar unas recomendaciones lo más exactas posible. No podemos recomendar tómate una barrita, tómate un gel, porque la variabilidad en el aporte de carbohidratos es bastante grande, ¿no? Podemos encontrar un gel que tenga 12 o 14 gramos de carbohidrato y podemos encontrarnos geles con 35 gramos de carbohidrato. Si nosotros queremos cubrir 60 gramos de carbohidrato a la hora, por ejemplo, y le decimos a nuestro deportista que se tome medio litro de isotónico que nos van a aportar esos 30 gramos aproximadamente y una, eh, un gel sin especificar cuál, pues a lo mejor estamos dando 45 cuando queríamos dar 60. Y claro, eso en tres horas va a hacer que el rendimiento pueda decaer. Y bueno, pasamos de carbohidrato, un nutriente fundamental en la práctica deportiva, a las famosas proteínas. ¿no? Ahí tenemos como nuestra tienda de nutrición deportiva nos provee de, de proteínas de alto valor biológico. Y claro, lo primero es saber qué necesidades tiene nuestro deportista. Venimos de, de ahí, no de, de poner de manifiesto la necesidad de... Calcule bien cuáles son las necesidades nutricionales de nuestro deportista para cubrirlas de forma adecuada. ¿no? Entonces, por eso es indispensable contar con el, el asesoramiento de un profesional de la nutrición, un dietista nutricionista deportivo, para que pueda orientar de forma, de forma adecuada. ¿no? Por regla general, o, o bueno, con, como se, se suele establecer en las últimas publicaciones, normalmente 0,4 gramos por kilo de peso en un mínimo de cuatro comidas suele ser lo recomendable. ¿no? Ahí llegaríamos a 1,6, podríamos llegar a 2,2 gramos por kilo de peso eh, al día. Y bueno, hay publicaciones que lo que hacen es repartir esas tomas a lo largo del día, incluso antes de dormir, que variaríamos de 0,4, si en el 1,6, hasta 0,55 si queremos llevar, llegar a 2,2 gramos por kilo de peso. Día. Sí, que es verdad que este timing que estamos poniendo aquí en esta diapositiva, hay unas publicaciones que inciden sobre la no necesidad de hacer este, este timing, ¿de acuerdo? Eh, Recientemente ha habido alguna publicación que ponen de manifiesto que no es necesario realizar ese reparto. Entonces, que sepamos que existen esas dos vertientes y que podemos realizarlo de la forma en la que a nuestro deportista. Les resulte más práctico de cara a su día a día. ¿no? Muchas veces, pues, tenemos los deportistas que curra, curran y corren. Es decir, personas que es amateur, que trabajan y que después realizan su, su deporte de forma amateur y buscan tiempo muchas veces de, de, no, de donde no lo tienen. ¿no? Entonces, ese concepto de curra y corre. ...pues lo debemos tener en cuenta a la hora de adaptar... ...la alimentación a, a nuestro deportista... ...hay una infografía bastante específica... ...sobre esas recomendaciones de, de proteína... ...os dejo por aquí el enlace ¿no? la, a la bibliografía que cita... ...y en la que nos va diciendo... ...pues las cantidades de proteína... ...la dosificación, ¿no? esos 20-40 gramos post ejercicio... ...que eso Paloma probablemente también lo, lo comentará posteriormente... En la cantidad de leucina y también, pues bueno, algunos mmm, conceptos que están un poco en cuarentena, que esta palabra de moda, hasta que haya una evidencia científica más sólida para poder establecer esas recomendaciones a, a nuestros deportistas, ¿no? eh, en general, pues, vemos que esa, ese aporte de proteínas tiene un impacto positivo en cuanto a la, al mantenimiento y o aumento de la masa magra. ¿no? Eh, no solo en adultos, sino también en mayores. Es decir, este tipo de herramientas que podemos utilizar para un deportista, también podemos utilizarla en determinados momentos con personas mayores, con riesgo de sarcopenia, etc. ¿no? Son herramientas que debemos disponer y que podemos llegar a utilizar no solo con el paciente, con el deportista, sino también con otro tipo de pacientes. Nos pueden servir esas utilidades. ¿no? Eh, como son muchas cosas a, a comprimir en 25-30 minutos, voy un poco rápido, pero no quería olvidarme de la parte eh, de hidratación, ¿no? Que antes también Paloma puso de manifiesto sobre la importancia ¿no? de esa eh, rehidratación. En este caso, simplemente ver cómo. No sé si, si habréis visto esta situación en la que uno de los hermanos Brownlee pues cae mmm, seco prácticamente a, a 50 metros de la meta, ¿no? Y es el hermano quien lo tiene que, que empujar y esa situación hizo que perdiese el, el campeonato del mundo, ¿no? Y estamos hablando de deportistas de élite. Imaginaos cómo puede ser la hidratación de eh, deportistas amateur, ¿no? Nos encontramos a veces pues deportistas que salen en, en bici, por ejemplo, ahora los fines de semana, ¿no? Sábado, domingo, eh, hacer rutas largas con el calor que comienza a hacer solo con agua. ¿no? Y eso puede generar pues, problemas de deshidratación. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues las características que debe tener una bebida de reposición. No todas las bebidas de reposición, no todas las bebidas isotónicas que encontramos en el mercado, supermercados, etcétera, cumplen con esas recomendaciones de cómo debe ser una bebida de rehidratación. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ver si esa bebida que nuestro deportista consume o que vamos a aconsejar a nuestro deportista cumple con las recomendaciones de una bebida de rehidratación, una bebida deportiva. Que aquí tendríamos estos conceptos sobre energía, hidratos de carbono, concentración, el aporte de sodio imprescindible y la osmolaridad de, de esa disolución. Y Lógicamente, como venimos poniendo de manifiesto, individualizar. ¿no? Vemos aquí lo, los Pumas, la selección argentina de rugby, como cada uno tiene su preparado entre comillas, o su mmm, bebida. ¿no? Y también se va monitorizando si el, la cantidad de líquido que puede eh, tomar el deportista. Voy a ir un poquito más rápido que no quiero comerme el tiempo de los compañeros. Aquí también tenéis otra diapositiva de, de Aitor Viribai, que os aconsejo que, que sigáis también en redes sociales. Aitor está ahora eh, con un equipo ciclista profesional y es un gran profesional en la que nos dice pues bueno, diferentes concentraciones en función de, de las diferentes presentaciones de bebidas deportivas. ¿no? Y bueno, sobre suplementación, unas pinceladas básicas. Y es que son herramientas. No quiere decir que, que todo el mundo las necesite, pero sí que debemos saber, conocerlas y cómo aplicarlas. Pues son herramientas que tenemos a nuestra disposición y que pueden ser de utilidad para el determinado momento y para determinados deportistas. Sí que es imprescindible siempre basarnos en, en la evidencia existente para realizar esas recomendaciones. No eh, debemos caer en, pues bueno, en el a mi me funcionismo o a mi prima, a mi tía. ¿No? Como dice aquí nuestro amigo, a mi tía le funcionó, o al bro del gimnasio, como veíamos antes, pues le funcionó. ¿no? Debemos tener en cuenta esa información científica, esos consensos científicos, esas documentaciones, esas publicaciones, para poder llevarlo a la práctica con nuestros deportistas. Y también individualizar la pauta. ¿De acuerdo? Muchas veces pues, tenemos que modificar esa, esas teorías o esas eh, conclusiones en los documentos de consenso para adaptarlo a nuestro deportista, que es un caso individual. ¿no? Aquí tenemos una tabla de los alimentos y sustancias nutricionales que son más consumidos para deportistas. Si os fijáis, pues hay una gran cantidad de, de suplementos y algunos, bueno, pues tienen más utilidad, otros pueden ser más susceptibles de tener algo menos de, de utilidad. Por eso es imprescindible tener en cuenta pues, estos diagramas de decisión a la hora de utilizar los suplementos. ¿no? Esas preguntas que nos hacíamos al principio sobre qué, cuándo, cómo, para quién, en qué momento, y al mismo tiempo tener en cuenta los grados de evidencia. ¿no? Eh, la Asociación Australiana de, de Nutrición Deportiva establece unas categorías de evidencia para los determinados suplementos en función de la evidencia científica que tienen en, en su uso. ¿no? Tenemos el grupo A y una serie de suplementos de ayudas ergogénicas que están demostradas, que tienen esa utilidad y que por lo tanto podemos utilizar de forma segura con nuestro, nuestros deportistas, adaptando la pauta en función de esas características individuales. Tenemos otro grupo B, que bueno, tenemos una menor grado de evidencia, pero sí que pueden tener esa, esa utilidad. Y después tendríamos un grupo C. Que, bueno, esto deberíamos poner un poco en, en cuarentena y quizás utilizar con menos asiduidad, Y el grupo D, que serían incluso ya pues, eh, los que pueden ser susceptibles de eh, dar positivos en controles antidoping y están incluso incluidos en la lista de prohibiciones de la WADA. De la eh, Tendríamos dos, dos documentos de referencia. Uno sería ese de la Asociación Australiana de Nutrición Deportiva, en la que nos establece los grados de evidencia en función de los suplementos. Y aquí tenemos otro documento muy interesante que se publicó hace dos años por parte de la Sociedad Española de Medicina de Deporte, en la que también hace un repaso a numerosos suplementos, a numerosas sustancias, a numerosos nutrientes, y también nos dice cómo realizar la dosificación. En los, en los deportistas. ¿no? Entonces tenemos esos dos documentos de referencia que pueden ser muy útiles de cara al ejercicio profesional y a la hora de hacer recomendaciones a los deportistas. ¿no? Y como conclusión, en alimentación ya sabéis que cuando nos preguntan algo es, la respuesta siempre es, depende. ¿no? Depende de la situación del, de la persona, de muchas cosas. Por eso, no todo es blanco o negro en nutrición y mucho menos en nutrición deportiva, no y muchas veces esos estudios que nos encontramos, pues son en determinadas intervenciones grupales, determinadas características, pero es la base de esa información que tenemos que extrapolar de forma lo más profesional posible a, a nuestros deportistas. ¿no? Y sí que hay que tener en cuenta que eh, una dieta <coughs> genial siempre va a venir bien, pero no va a hacer que un deportista normal sea un campeón. No obstante, sí que una dieta pobre puede hacer que un deportista excepcional no sea competitivo. ¿de acuerdo? Por eso el, el asesoramiento, la adecuación eh, de esas recomendaciones nutricionales tienen que ser individualizadas y en deportistas de élite mucho más y en deportistas recreativos, pues. Eh, Asegurará ese desempeño deportivo. ¿no? Eh, finalizo aquí, no me extiendo más para, para poder dar, no, no solo parme con los compañeros. Eh, espero que os haya resultado interesante. Hemos ido muy rápido repasando muchas cosas, pero espero haberos dejado los tips más importantes para llevar a, a la práctica. Y bueno, aquí cualquier cosa queda a, vuestro, a vuestra disposición para las preguntas que tengamos al final, o bien, bueno, ahí tenéis mi, mi contacto también por si necesitáis cualquier cosa. Eh, gracias a todos por, por vuestra atención. Muchas gracias, Luis. Eh, eh, ya te han dejado alguna pregunta, la veremos luego al final de todas las ponencias, como he recordado al inicio, y vamos a, vamos a continuar con todo. Estupendo, muchas gracias. Bien, a ver si alguien puede ponerlo. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar con con la charla de investigación, desarrollo e innovación en, en nutrición deportiva. Eh, muchas gracias a todos por por estar aquí con nosotros. Todos los que os habéis conectado eh, recientemente. Eh, lo primero de todo me gustaría presentarme porque, bueno, a diferencia de, del resto de ponentes, a mí no me conocen ni en mi casa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo soy Carlos Sánchez, soy dietista nutricionista, soy graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y eh, también cursé el máster en Biología Molecular aplicado a empresas que, que oferta la, la Universidad de Granada. Y podéis encontrarme en redes sociales a través del perfil de Nutrients, que bueno, es verdad que tampoco soy el tío más activo del mundo, no, pero bueno, de vez en cuando es cierto que publico algo de información y bueno, siempre podéis eh, contactar conmigo pues eh, para comentar cualquier tipo de duda o cuestión que estaré encantado de, de responder. Los objetivos de, de esta charla van a ser pues, presentar un poco cómo está el mercado actualmente, incluso cómo, qué podemos esperar de él en, en el futuro y qué tendencia están moviendo este campo de la suplementación, tanto a nivel genérico como eh, especialmente a nivel deportivo. También quiero presentar un poco... Cómo funcionamos dentro del departamento de IMAD de una empresa de nutrición deportiva como es eh, HSN y cómo dentro de HSN, pues situamos la calidad como nuestra piedra angular sobre la que ir trabajando. ¿vale? Echamos un vistazo a, 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 la, a la situación actual del mercado de, de la suplementación. Podemos ver que estamos en un punto de, de crecimiento absoluto eh, en los distintos formatos de, de productos que nos podemos encontrar, ya sea pues, a nivel de bebidas deportivas, de um, comida orientada al deportista, y además la expectativa es que esta tendencia siga eh, aumentando, digamos, eh, a lo largo de la próxima década. ¿Por qué se está produciendo este crecimiento eh, en este campo pues básicamente es porque cada vez eh, como ha comentado luis previamente tenemos un mayor conocimiento de que existe una relación muy directa entre tener una, una alimentación o una nutrición adecuada u óptima y un correcto desempeño deportivo y por supuesto un buen estado de salud además eh, en los últimos años ha habido un boom ¿vale? de, de las actividades físicas que son altamente demandantes. Creo que esto es algo que hemos, que hemos presenciado. ¿no? Cada vez hay, por ejemplo, más pruebas de larga y de ultra distancia en las que cada vez participan más, eh, pues eso, más corredores que pueden ser amateurs o gente, como dice Luis, ¿no? que curra y corre pero que eso no, no quita que tengan una, una alta demanda. Se ha popularizado muchísimo el tema del crossfit, que también es, tiene una demanda física bastante elevada. Incluso deportes que hace unos años eran más bien, bueno, minoritarios, o eran unos cuantos los que los practicaban, como el culturismo o disciplinas como el powerlifting, pues a día de hoy están un poco en poca casi de todo el mundo, ¿no? Y dentro de lo que es la comunidad fitness, pues eh, se ve que, que cada vez tienen más usuarios. Eh, otros motivos por los que eh, creo que, que, que ha aumentado mucho esta demanda es por la facilidad de uso que tiene este tipo de productos y la rapidez de aplicación, porque, pues bueno, son productos que muchos de ellos se pueden consumir de forma directa. Y otro, eh, la preparación que tienen es eh, realmente mínima. Por otro lado, incluso vamos a encontrar productos que van a tener formulaciones y composiciones que van dirigidas a finalidades muy específicas. Por, por ejemplo, hay una gran gama de productos, por ejemplo, enfocados a deportes de resistencia. Entonces, esto eh, facilita mucho que el usuario pueda acceder a ello. Además son productos agradables de consumir, la mayoría de ellos, al menos es, esto es lo que se persigue, que generen una, una buena experiencia en el usuario. Y como ha dicho Luis muchas veces y como yo reiteraré y aparecerá mucho, es porque pueden ser muy, muy buenas herramientas. Lo cierto es que son eh, pues, eh, productos que aplicados en un contexto determinado y de una forma inteligente y bien fundada, pues pueden tener efectos muy positivos y pueden solucionar eh, pues determinados problemas que pueden ir surgiendo y eh, con los que los alimentos tradicionales, digamos, no nos darían esa facilidad para conseguirlo. Incluso, como también se ha referido en la ponencia anterior, es que pueden aplicarse fuera de un contexto deportivo. Eh, por ejemplo, eso en personas mayores, como ha comentado Luis incluso en determinadas condiciones clínicas en las que pueda haber ciertos problemas digestivos o ciertas dificultades, productos que inicialmente se han desarrollado para ser utilizados en deporte pueden tener una aplicación y esto los convierte pues, realmente en productos bastante interesantes. Eh, estos productos, digamos, o el interés por estos productos eh, viene al final de distintos grupos de población, ¿vale? Porque no solo el deportista de élite va a hacer uso de estos productos, sino que estos deportistas que son eh, de nivel aficionado o amateur también van a acceder a este tipo de productos, e incluso como sabemos y nos habremos encontrado muchas veces como dietistas, hay una gran parte de la población. Que sin practicar un deporte concretamente o teniendo una actividad física que yo no categorizaría de deporte como tal, también acceden a estos productos. ¿Qué es lo ideal? Que todos estos usuarios estén asesorados debidamente por profesionales de la salud y de la actividad física que estén debidamente formados y que conozcan este tipo de productos y la utilidad que tienen. ¿Vale? ¿Cuáles son las tendencias que están ahora mismo moviendo el mercado? Pues bueno, si, ten, si tuviese que destacar una especialmente que destaque a día de hoy, diría que eh, todo lo que tiene que ver con la alimentación vegana y la alimentación basada en vegetales seguramente sea la tendencia más fuerte a día de hoy y seguida muy de cerca por el movimiento a favor de la comida real y del el clean labeling. El clean labeling es un concepto pues, que digamos va orientado a todo el tema de que los productos tengan los menores aditivos posibles, que si eh, llevan algún aditivo, pues que sea pues, procedente de fuentes naturales, en fin, como eh, pues, hacer un producto atractivo porque esté formulado mediante ingredientes lo más naturales posible. También existe una, una fuerte tendencia, una fuerte preferencia por parte de los consumidores eh, por productos eh, que sean catalogados como ecológicos, incluso que impliquen buena, buenas prácticas con el medio ambiente, ¿no? como pues, eh, los eh, productos grass feed o cage free. Que en HSN, por poner algún ejemplo, eh, utilizamos una gran parte de, de productos que, tiene, que siguen estas prácticas. Por ejemplo, nuestras proteínas y productos del huevo provienen de gallinas no enjauladas. Y las proteínas que utilizamos en, en, en nuestros productos de proteína en polvo provienen, eh, en su gran mayoría, de vacas que han sido alimentadas con pasto y que no, no están estabuladas. Eh, viene también pegando bastante fuerte toda la parte de la alimentación baja en carbohidratos y productos eh, adaptados a dieta cetogénica. Esto es algo que se está implantando ahora en el, en el mercado español y europeo, eh, en Estados Unidos, que siempre es un mercado que va pues, un pasito por delante eh, de nosotros, ya, ya son una, una clara tendencia y esto es algo que no, nos vamos a encontrar. Eh, de, de aquí a unos añitos como dietista. Eh, se está también ampliando mucho toda la investigación en lo referente a probióticos, a prebióticos, simbióticos y postbióticos, que es un nuevo concepto también que, pues bueno, si, si buscáis revisiones y demás, hay algunas muy interesantes. Son básicamente, haciendo un resumen... Eh, Probióticos, lo que conocemos como eso, esos microorganismos vivos, pues bueno, que se someten a un proceso de tratamiento por el cual se inactivan, y se ha visto que estos, que esto, bueno, no, no vamos a llamar los productos, bueno, estos probióticos inactivados también ejercen efectos positivos sobre la salud del de, de que los consume. Y esto es bastante interesante, una línea bastante nueva y que en los próximos años vamos a ir viendo. También eh, se están desarrollando mucho todo el tema de los potenciadores cognitivos, porque esto puede tener mucha implicación también eh, a nivel de, de una buena obtención de resultados en deportistas. Pues, por ejemplo, imaginaos eh, un deportista de velocidad que tiene que reaccionar ante un estímulo para salir lo antes posible de la línea de salida, una carrera de 100 metros o lo que sea. Eh, este deportista, si... Consigues aumentar el foco atencional y disminuir su velocidad, de, o sea, y aumentar su velocidad de reacción ante ese estímulo, puedes darle un medio segundo de ventaja que le haga ganar una carrera. Entonces, esto es, es bastante interesante, es algo que se está investigando mucho y, y la verdad que, que creo que en los próximos años vamos a ver un, un gran desarrollo en, en este campo. Eh, todo el tema del envejecimiento activo y envejecimiento saludable para deportistas digamos, de categoría máster o deportistas de eh, edad más avanzada que suelen tener unos requerimientos aumentados, por ejemplo, de, de proteína y hay distintos componentes activos que también pueden ayudar a, a que conserven una mayor proporción de masa muscular y puedan ejercer pues, una mayor eh, potencia en distintas actividades. Todo esto también va a ir aumentando mucho. Eh, con el tema de, de la COVID, pues bueno, se ha potenciado mucho todo el tema de la investigación sobre eh, nutrientes y alimentos que puedan influir de forma positiva en el sistema inmunitario. Y esto es algo también que tiene mucha aplicación en deportes de resistencia, eh, sobre todo en, tema, en, en carrera, o competiciones de ultra distancia y de tipo trail y demás en las que los deportistas pues se someten a condiciones climáticas bastante adversas y esto se ha visto que de, puede deprimir el sistema inmune y, y son un grupo de población más susceptible a tener por ejemplo infecciones de, del tracto respiratorio de las vías aéreas superiores hay eh, también por otro lado un gran interés en mejorar el, el descanso y la recuperación de los deportistas que esto supongo que, que Paloma lo tratará también más adelante. Y rizando un poquito el rizo, también hay eh, mucha tendencia a, actualmente a tratar de mejorar la biodisponibilidad de determinados componentes activos, que se ha visto que pueden tener un efecto positivo, pero que su biodisponibilidad cuando lo ingerimos eh, pues es más bien baja y puede necesitar dosis... Mmm, eh, digamos elevadas y estas dosis elevadas pues pueden generar eh, cierta molestia intestinal o, o demás entonces mejorando la biodisponibilidad a priori puedes eh, disminuir la cantidad aplicada y minimizar esos potenciales efectos adversos eh, también se está intentando pues, mejorar la digestibilidad de muchos de los productos se está buscando esa, esa mejora incluso jugar con el perfil de liberación de determinados componentes activos para que ejerzan su, su acción en un momento determinado o incluso eh, que se liberen en una parte concreta del, del tracto digestivo. ¿Cuáles son las tendencias del mañana? Bueno, esto es una predicción, digamos que eh, cosecha propia, pero es que creo firmemente que, que esto lo vamos a ver de aquí a unos añitos. No sé si a alguien le sonarán estas esta empresas ni se imaginarán a lo, lo que hacen. Bueno, hay una que hace un poquito de spoiler en su logo. Y son empresas que se dedican a crear eh, alimentos fundamentalmente rico en proteína en una placa de laboratorio o en un reactor. Es decir, eh, por ejemplo, Aleph Farms, que es el, el, la primera empresa que muestro ahí lo que crean son eh, células o, o carne, por así decirlo, en un laboratorio, carne de, de ternera. Eh, Blue Nalú eh, trabaja con, con productos de, del mar, con carne de pescado, es decir, eligen cepas o, digamos, células las cuales eh, cultivan en un medio enriquecido y obtienen productos eh, que son derivados del pescado, pero en un laboratorio. Y Tartar Tree, que tiene una propuesta también súper interesante, porque lo que eligen son células mamarias y cultivándolas en un medio enriquecido, lo que están eh, tratando de hacer o lo que están haciendo es conseguir eh, leche materna. ¿vale? Esto es muy interesante, os animo a que le echéis un ojo a su página web y las busquéis, porque desde luego creo que van a ser. Eh, pues una, una tendencia que van a pegar bastante fuerte, tanto estas empresas como la, eh, todas las similares que hay, que hay, hay muchas que se están desarrollando. Eh, centrándonos ya en la, en la parte de HSN, me gustaría un poco comentaros de, de dónde venimos para que sepáis un poquito de, de nuestra historia. Eh, HSN nació en 2008. Eh, como una distribuidora de, de terceras marcas. Eh, digamos que el enfoque que, que tuvo la empresa en su inicio era poder ofertar productos que realmente no estaban presentes apenas en el mercado español, que eran, eran disruptivos, eran diferentes y que eran de, de muy buena calidad y que pues eh, poco a poco, pues, al marcar esa diferencia, pues permitió a la marca ir creciendo. Eh, fomentando cuota de mercado hasta que en 2012 lanzamos por primera vez productos con nuestra marca propia, es decir, eran eh, productos formulados por nosotros que eran fabricados en una, digamos, en una fábrica externa y eh, que eran comercializados y que fueron creciendo y fueron ganando pues, muchísimo el, el favor del, del público. Eran productos que fueron gustando mucho y esto permitió ir siguiendo con el, con el crecimiento hasta que en 2017 eh, conseguimos fundar nuestra fábrica y elaborar pues, toda la gama de productos que estamos haciendo ahora, que eh, el otro día estuve revisando y eh, contando distintos formatos, sabores, tipos de productos y demás actualmente en nuestra fábrica estamos haciendo más de, una, de 2.200 referencias, o sea que Creo que es un crecimiento muy acentuado y que la línea que une todo esto es eh, la ambición por cada vez controlar más el producto que estamos haciendo, ¿vale? Y poder ofrecer la mayor calidad en, en, en todo cuanto pueda llegar a, a, al usuario final. Dentro del departamento de I, D, pues mmm, voy a diferenciar en dos tareas principales, aunque luego realmente pues tienen muchas más subdivisiones, eh, pero podríamos decir que la, las funciones básicas serían, por un lado, como imaginaré, plantear y ejecutar o desarrollar nuevas fórmulas, nuevos productos que haríamos desde cero, pero eh, por otro lado y no menos importante, trabajamos también muy duro para optimizar productos que ya tenemos en en catálogo, porque a veces, pues, bueno, eh, podemos considerar que hay un producto que puede beneficiarse de mejorar el perfil nutricional o digamos optimizar la composición de a nivel de activos o de nutrientes que, que tienen. Eh, también estamos continuamente evaluando y tratando de mejorar el perfil organoléctico de los productos, todo el tema de sabor, olor, textura. Porque como he comentado antes, es importante tener productos que generen una buena experiencia al, al usuario a todos los niveles, tanto que estén buenos, ¿no? lo que se conoce como que un producto esté bueno, como que la sensación a nivel de, de digestibilidad, o imaginaos pues, un, un deportista de resistencia que está pues, no sé cuántas horas corriendo, que no le genere una digamos un, un malestar gastrointestinal o cualquier otro, otro, otro perjuicio. Y otra parte muy importante es la de optimizar el proceso de fabricación, es decir, conseguir ser eh, más eficientes de cara a la propia producción ¿vale? de, de cada uno de los productos. Cuando planteamos un nuevo producto, bueno, digamos, el planteamiento de un nuevo producto, como os imaginaréis, siempre va a partir de una idea. Y estas ideas, eh, pues, no siempre provienen de nuestro propio departamento de I+.D. Es cierto que la gran mayoría sí, pero nos nutrimos muchísimo de, de escuchar a, a los propios clientes. Tenemos la suerte de tener clientes con los que tenemos muchísima comunicación, y que nos hacen sugerencias realmente buenas y tratamos de, cuando vemos algo que, que puede ser útil, tratamos de cogerlo y desarrollarlo. Eh, por otro lado, por supuesto, estamos continuamente eh, eh, haciendo revisión de, pues, de estudios científicos. Vamos leyendo revisiones, libros de tanto de nutrición deportiva como de. Eh, principios activos que puedan ser aplicables en el campo de, de la salud, digamos, desde un punto de vista más, más general. Y, por supuesto, siempre tenemos en cuenta las tendencias del mercado, es decir, qué es lo que se está demandando o qué es lo que se puede demandar en un corto o, a corto o medio plazo para ir moviendo, o moviendo fichas, sí, eh, digamos, eh, en esa dirección y poder ajustarnos a todo esto. Eh, cómo se hace o cómo construimos cuáles son los pilares del desarrollo de un nuevo producto. Bueno, como he dicho antes, eh, partiríamos de una revisión bibliográfica de los distintos componentes activos. Ahí vamos a ver eh, qué funcionalidad tienen, a qué dosis se pueden aplicar, eh, qué combinaciones podemos plantear, incluso, pues, cómo eh, una vez que tenemos todo esto, ¿cómo podemos aplicarlo? ¿Qué modo de empleo vamos a, a recomendar a, a, nuestro, a nuestros clientes? Una vez que tenemos seleccionado todos esos activos y tenemos un poco a nivel teórico y eh, el boceto de la fórmula, eh, una parte muy muy importante es seleccionar las materias primas. Es decir, hay una gran oferta, al igual que podéis ver que en el mercado hay una gran oferta de productos. Eh, pues para la nutrición deportiva y la salud en general, la oferta de materias primas también abunda uh, para los fabricantes. Eh, nuestro deber es siempre, eh, de entre todas las posibles materias primas, quedarnos con las mejores. En este sentido, eh, hacemos pruebas organolécticas pues, de, del sabor, de, pues, vemos qué experiencia nos, nos genera a, a nosotros, a nuestro, a nuestro equipo, ¿no? qué, qué valoración nos, nos aportan valoramos sus características físicas, vemos eh, si, eh, la estabilidad que presentan, si eh, comparamos solubilidad, todo eh, en, en pos de que al final el, el resultado que podamos tener sea el mejor posible. Y luego, por supuesto, una vez que tenemos esa selección, hacemos unas pruebas piloto a escala de, de laboratorio antes de pasar a lo que sería la fabricación en sí ya en, en nuestra planta. Estas pruebas pilotos van a conllevar, pues, eh, hacer la combinación de los distintos sabores, ver qué excipientes o aditivos podemos seleccionar porque mejoren significativamente el producto, cuáles son estrictamente necesarios para que para tener un buen resultado, evaluamos organolépticamente esa esa combinación que hemos hecho y además eh, podemos ser capaces de identificar eh, ciertos puntos críticos a nivel del procesamiento de, del producto en cuestión. Si hay algo que tenemos claro eh, en HCN es que la diferenciación en este sector parte de, de que el departamento de I, D y el de calidad trabajen de la mano. Es decir, queremos llevar la, la calidad al máximo exponente. Eh, ¿Por qué hacemos esto? Pues porque hay una serie de pilares que, que van a marcar que tú tengas una buena fabricación, empezando por la calidad de las materias primas, que estas deben provenir de, digamos, de fabricantes o debemos contar con proveedores que sean fiables. Eh, debemos elegir materias primas que tengan una documentación eh, súper completa y que cuente con certificados de análisis también, que, que no se dejen nada en el tintero. Tenemos que asegurar que lo que vamos a utilizar está 100% correcto y que cumple con lo que nosotros queremos. Y además, ya a nivel de lo que sería el procesado, eh, digamos que todas las etapas deben estar eh, muy controladas, ¿vale? Debemos tener un control eh, higiénico-sanitario súper estricto. Y esto es algo lógico, tanto de los almacenes como de las propias instalaciones de fabricación, de los equipos y, y este control debe tenerse, eh, bueno, de, debe realizarse tanto antes como durante como después de, de la producción en cuestión. Eh, por supuesto, todos los equipos que nosotros utilicemos, pues deben estar debidamente eh, calibrados y certificados de que la calibración eh, que tiene ese equipo es correcta. Además, tenemos que controlar o, todos los materiales que están en contacto, tanto con materias primas. Productos intermedios que se van haciendo, que se, que se van generando y que al final, pues se pueden, se van a constituir el, el producto final y, por supuesto, de los productos terminados que al final son los que van a llegar al, al usuario. ¿no? Eh, como digo, las condiciones ambientales también es súper importante que, que tengamos un control estricto de ellos a nivel de control de temperatura. Nuestra fábrica, pues, tiene. Eh, control de la temperatura, de la presión que hay, trabajamos con presión positiva para evitar que, que el aire, que pueda entrar aire o partículas de polvo al interior de la fábrica que puedan contaminar los productos. Eh, y hacemos también, o sea, trabajamos con control de la humedad relativa, trabajamos con productos que son sensibles a, a la humedad y es muy importante tener este control. Eh, pues digamos, eh, al día y ser muy muy estricto con, con esto. Como, como habéis visto en el vídeo de, de presentación, es que tra trabajamos en unas instalaciones que, que, digamos, tienen calidad farmacéutica, que no es un requisito para eh, fabricar este tipo de productos, pero nosotros apostamos porque, porque eh, eh, va a ser nuestro mayor aliado tener todas estas condiciones, eh, digamos, bien recogidas. Por supuesto, tenemos que llevar un, un control absoluto de, del flujo que sigue una materia prima, un producto intermedio, el producto terminado y los residuos, ¿vale? Para evitar que haya cualquier tipo de cruce entre, entre ellos y que pueda darse cualquier tipo de, de contaminación. Que en relación con esto, pues eh, tenemos un control super exhaustivo, para todo el tema de los eh, alérgenos, evitar que haya contaminación por alérgenos que no deban estar en un producto o contaminación cruzada entre ambos, como he dicho antes. Eh, controlamos también el, que no haya ningún tipo de contaminante, de objeto extraño en, en los productos y, por supuesto, por supuesto eh, una condición indispensable es tener todo súper trazado tener toda la documentación al día, tener todos los productos identificados, saber dónde se han utilizado, dónde se van a utilizar, eh, en fin, tener un, un control absoluto de, de todo esto. Y una vez que el proceso de fabricación y, y todo eh, se ha llevado a cabo, por supuesto hacemos controles de calidad del, del producto que hemos hecho. Eh, se realizan catas para ver que todo, todo está correcto a nivel organoléctrico, que se ajusta a, a las especificaciones. Eh, se controla que el peso de los productos para evitar que, que pueda haber cualquier tipo de, pues, eh, de problema, de que pues una bolsa o un bote de producto tenga menor cantidad de la, que, de la que debería. Y realizamos análisis nutricionales, que esto es algo que podéis encontrar en la. En la misma página web de HSN, en la pestaña de, de análisis de laboratorio, que en las cuales nosotros mandamos nuestro producto terminado a un laboratorio que no tiene nada que ver con nosotros, un laboratorio externo, un, un servicio que contratamos eh, eso, de, de puerta para afuera, eh, por así decirlo, donde se analiza pues, eh, todo a nivel tanto nutricional como también eh, a nivel de, de contaminantes y, y demás, para ver que todo está bien. Y como digo, en la página web podéis eh, contrastar los resultados de estos análisis de laboratorio externo con eh, lo que marcamos en, en nuestro etiquetado, ¿vale? Y en relación con esto, pues por supuesto, controlamos que eh, a nivel de etiquetado esté todo correcto y que las especificaciones que nosotros podamos poner eh, de un producto pues se ajusten perfectamente a lo que estamos ofertando. Es que todo esto... Eh, pues al final es un proceso muy lógico, ¿no? Eh, en definitiva, si tú escuchas a, a tus clientes, incluso a, a gente que todavía no es, no es tu cliente, escuchas sus sugerencias, te interesa por, por qué es lo que pueden estar demandando, los productos que te va a plantear para ofrecer se van a ajustar a estas necesidades, ¿no? Aparte, si se realiza un buen trabajo de investigación a nivel de selección de activos, de funcionalidades y demás, eh, la formulación que tú quieras desarrollar eh, va a tener sentido, va a estar bien formulado. Eh, si cuentas con buenos proveedores, si tienes buenos ingredientes, tú vas a poder tener una buena combinación que ofrecer. Y encima. Si eres inconformista con esa combinación de ingredientes y, y del el resultado que tú puedes ofrecer y comparas entre eh, distintos productos finales, potenciales que, que puedes tener, al final va a elegir aquello que, que sobresalga por encima del resto, te vas a quedar con, con lo mejor de aquello que tú puedes hacer. Por otro lado, si a nivel de fabricación... Eres escrupuloso y controlas absolutamente todo a nivel higiénico-sanitario, todo el tema de instalaciones, equipos, como he dicho antes, y cuidas todos los detalles a nivel de fabricación y distribución. Pues es que tu producto va a, re, va a tener todas las condiciones de, de seguridad, de producto eh, bien, bien presentado una vez que le llegue a, al cliente, ¿no? Y si eres además eh, muy escrupuloso con toda la documentación y la llevas a rajatabla, pues va a quedar todo perfectamente documentado, va a tener un producto bien trazado. Y si haces día a día todo esto que estamos haciendo, pues eh, va a ser imposible que tu producto pues no reúna todo cuanto se le pueda exigir a nivel de calidad. Y bueno en un ejercicio increíble de mentalismo que, que, que me marco, sé que vaya a estar diciendo, pero claro, si es que tú trabajas en HSN, eh, ¿qué nos va a decir? No, yo también lo pensaría, la verdad, si, si estuviese al otro lado. Entonces, como está feo, que, que sea yo quien lo diga, y como habéis visto en el vídeo, pues bueno, recientemente... Eh, Renovamos las certificaciones de, tanto de GMP como de análisis de peligro y punto de control crítico. Esto es de, de apenas hace un mes. Y bueno, lo que yo quería que fuese en primicia, pero ha sido imposible guardar, el, guardar esa primicia, digamos, en secreto, es que hace, hace nada, vamos, esto, esto, el certificado es de, de hace unos días. Eh, pues bueno, eso conseguimos la certificación en IFS. No sé si estáis familiarizados con, con, esta, esto, con esta certificación y, y lo que significa, pero bueno, básicamente eh, pues quiere decir que, que reunimos pues, la, todos los requisitos de calidad de, de una de las certificaciones pues, más exigentes, digamos, que, eh, que puede haber a nivel de industria alimentaria a día de hoy. Y a modo de conclusiones finales. Pues bueno, haciendo un poquito de resumen ya de la charla, estamos en un momento de crecimiento total en, en el mundo de la suplementación, eh, tanto en el ámbito deportivo como de la salud en general y tanto a nivel de demanda por parte de, lo, de los consumidores ¿no? como a nivel de oferta. Hay una, una enorme oferta de, de productos en el mercado. Eh, en los últimos años, además, se ha potenciado mucho, digamos, la calidad de, o las garantías de calidad son una, una gran prioridad de cara al, al cliente. Esto es algo que hace unos años, lo cierto es que no se llevaba tan a rajatabla en esta industria, pero cada vez, eh, bueno, tanto en eh, la industria alimentaria en general, pero en, en particular el, en todo lo que es la parte de la suplementación. Eh, pues eso, creo que, que es algo que se está implantando y para bien, que se, que se exijan estos estándares de calidad cada vez más altos. Eh, el área de I más D, de, bueno, de cualquier empresa, en particular de HSN, pues se esfuerza por adaptarse continuamente a las exigencias de los consumidores y tiene que ser capaz de ofrecer productos, pues primero que estén, pues respaldados por la evidencia, evidencia científica, que se basen en ingredientes de la mayor calidad, que se ajusten, como digo, a, esa, a esas demandas que, que pueda haber del público, que sean o que generen una experiencia satisfactoria, que sienten bien, que gusten, que, que, que inviten a, al usuario a hacer, a hacer uso de ello, valga la redundancia, y como hemos dicho muchas veces que puedan ser considerados como herramientas verdaderamente útiles eh, si se aplican en el, en el contexto y de la forma que, que, que más conviene ¿no? en HCN trabajamos muy duro para que para cumplir con todas estas pautas y al final en HCN no nos gusta la palabrería vale y estamos tratando de demostrar todo esto con hechos y con, pues, con certificaciones de calidad de la máxima exigencia y con las valoraciones de nuestros clientes que lo cierto es que pues, son bastante positivas. Así que nada, pues muchas gracias y nada, nos vemos luego en el, en el turno de preguntas y espero que, que os haya gustado. <music> Paloma cuando quiera. Sí, activa la cámara si quiere y el micro y puedes empezar cuando quieras. A ver, ahora Paloma, si puedes. Disculpad, pero parece que estamos teniendo algunos problemillas con Paloma que no puede activar la cámara ni el micrófono. A ver si podemos solucionarlo y continuamos con, con su ponencia, con su charla. Unos segunditos y a ver si podemos hablar con ella y escucharla sobre todo. Bueno, pues como tenemos ahora mismo algunos problemillas, vamos a empezar con esas preguntas que teníamos activas o que habíais dejado en el espacio de chat para nuestros ponentes. Eh, tenemos ya aquí a Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buena otra vez. Hola José. Es, vamos a, a cosas que... Aprovechando, ¿no? Sí, 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 cosas que pasan, cosas que pasan. Sí. Que pueden pasar. Mira, Carlos está por aquí también. José ¿Sí, no? sí, perfectamente. Vale. Unos segunditos, vamos a ver si. Por última, a ver si tenemos a Paloma por aquí. Si puede desbloquear el problema que tiene con el micro y con la cámara. Paloma, ¿nos escuchas? No te vemos, no se activa la cámara. Si puedes probar a intentar desactivar en el panel que te tiene que salir eh, pequeñito. sino que pruebe entrar y salir. Eh, sí, sí, ha aprobado, ha aprobado ya. Eh, sí. ah, bueno. La, las tecnologías sí, siempre, post, post tienen que, siempre tienen que hacerse notar. Siempre y mira que, que hemos que hecho hacerse. prácticas en, esto, en este último año de... De teleconferencia, pero. Vale, voy a lanzar eh, las preguntas que ya teníamos, ¿vale? Para vosotros dos e intento solucionar mientras el tema de Paloma, a ver si lo puedo arreglar y soy capaz de, de utilizar la tecnología, yo en mi caso. Esta primera, Luis, venía para ti. Sí. Eh, dice cómo juegas con los depósitos energéticos corporal, corporales para el cálculo diario nutricional en función de los requerimientos deportivos. ¿Se pueden entrenar estos depósitos para mejorar la eficiencia en deportes de larga duración? Sí, pues bueno, sí, sí que hay alguna evidencia eh, publicada sobre el, la mejora del metabolismo de ácidos grasos en función de diferentes tipos de entrenamiento que pueden estar condicionados a hacer ciertas pautas en ayunas para mejorar la oxidación, sí que es verdad que, que estas eh, pautas o esas recomendaciones tienen que ser ya en deportistas que tengan cierto grado de entrenamiento, ¿no? que, que ya tengan pues, un estatus de entrenamiento un poquito más avanzado y no recomendarle a alguien que, que empieza a entrenar o que empieza, por ejemplo, ¿no? en, en resistencia, a correr o a salir en bicicleta, pues vete sin, sin desayunar, ¿no? Suele ser por la mañana temprano, que así vas a oxidar más ácidos grasos y tu metabolismo va a ser más eficiente, ¿no? No tenemos que quizás hacer algunas recomendaciones un poco extrañas, entre comillas, para según qué, qué deportistas, ¿no? Lógicamente, en el caso de que el deportista no le siente bien desayunar, pues bueno, adecuaremos la... Eh, las recomendaciones, ¿no? Pero sí que como hemos re repetido, ¿no? a lo largo de las de la sesiones, individualizar recomendaciones e individualizar pautas de eh, consumo de carbohidratos, ¿no? Por ejemplo en, en la pregunta también era pues eh, con los depósitos energéticos corporales para el cálculo diario nutricional lógicamente si nosotros vemos el balance energético de un Ironman, por ejemplo, es imposible eh, proveer de energía durante la competición ...al mismo ritmo que se gasta... ...un Ironman puede estar en torno a 8 o 10.000 calorías... ...no podemos hacer que el deportista consuma... ...8 o mil calorías... ...durante la, la competición... ¿no? ...entonces también... ...ahí va a jugar un papel clave esos depósitos... Eh, ...de grasa... ...que en función de la intensidad... ...de la competición o del entrenamiento... ...pues van a intervenir en mayor o, o menor medida... ¿no? ...pero sí que en resistencia... ...pues juega un papel clave el ir introduciendo esa carga de carbohidrato y al mismo tiempo pues, que el, el deportista haya entrenado lo suficiente como para que el propio organismo haya, haga un buen uso de esos depósitos eh, grasos que, bueno, que muchas veces pues, son de muy larga duración y que tenemos para tirar mu mucho, mucho, mucho tiempo siempre que lo hagamos de forma eficiente. Espero haber contestado la, la pregunta un poco. A ver, teníamos otra por aquí, eh, la leo directamente. Es también para Luis. Hay que variar entre carbohidratos de asimilación rápida y baja. Lo ideal es siempre jugar con carbohidratos de rápida asimilación. Pues, pues perdón, va a depender mucho de, de, del, del entrenamiento o de, o de la propia competición, ¿no? Eh, sí que de la, la duración va a predeterminar que tengamos que utilizar carbohidratos múltiples, no glucosa, fructosa, maltodextrina, ciclodestrina, etcétera, e incluso se puede prever qué carbohidrato utilizar en función de los diferentes perfiles que podamos encontrar en, en deportes, por ejemplo, de resistencia, no trail o eh, bicicleta de montaña, ciclismo, en la que podemos utilizar ese perfil que normalmente nos no facilita a la organización para ir pautando según qué suplemento, según qué alimento, en función del momento y de lo que está está por venir. ¿no? Entonces, ir jugando siempre, lógicamente, habiendo entrenado ese juego de manera previa durante los entrenamientos, no, no llegar a la competición y hacer estrategias, estrategias nuevas. Tenemos ya por aquí a Paloma. Hola, Paloma. A ver si ¿sí te escuchamos. Ahora me oís, ¿no? Ahora sí, perfecto. Disculpa. Vale. Disculpa. que guapo, me he pasado yo, ¿eh? <laughs> nada, eh, nada sí, sí. sí, creo que lo que vamos a hacer es terminar de contestar a todas las preguntas. Eh, daremos paso a Saúl, que tenemos esa en entrevista, esa pequeña charla, y a continuación estamos contigo, ¿vale? Más que nada también por el hecho de que, bueno. Todos sois nuestros invitados, lógicamente, pero en su caso va a salir justo de, de ese entrenamiento para, para estar con nosotros. No sé si sí, tiene claro. algún problema en este, en esta, en esta No, 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 sin problema ninguna, ya tranquila. Son cuestiones de Apple, para que lo sepáis, que al final <laughs> era una cuestión de los auriculares y de todos los permisos y todo eso. Pero bueno, seguid, perdonad. No, 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 perdonado todo, yo creo, eh, que no ha, sido, no ha sido por cuestiones nuestras. Eh, me dejaban por aquí una pregunta también. Buenos días, podremos volver a ver la jornada. Sí, la podréis ver eh, en los próximos días a través de, la, de las redes sociales de, de HSN. Y no sé también si coordinan Luis se unirá, se unirá a ello y también la, la podrán seguir a través de las distintas redes de, del colegio. Sí, vincularemos a, la, a través de la web la, la sesión. Perfecto, pues ahí lo tendréis en los canales de, de ambos. Eh, pregunta que dejaban para Carlos. Eh, ¿Qué composición genérica debe de tener un suplemento proteico para disminuir la sobrecarga renal? Pues, a ver, lo cierto es que eh, se ha visto que no hay una relación real en, en individuos sanos de tener un consumo de proteína elevado y daño renal o sobrecarga renal o... Entonces, eh, como composición realmente no, no hay mucho que hacer. Eh, me refiero a, a que seguramente habría que evaluar eh, la situación clínica de la persona y ajustar la, la, la alimentación global y adaptar el aporte proteico a, lo, a los requerimientos de esa persona. Pero a nivel de composición de, de un suplemento... Pues eh, tampoco es que eh, no, no es que podamos jugar mucho con la composición. Al final tú vas a tener distintas eh, fuentes o matrices proteicas y, 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 y nada más. ¿No? Van a ser simplemente fuentes de proteína de distinto origen y que tú no puedes manipular, por así decirlo. ¿no? Entonces eh, básicamente le, le diría eso que a nivel de composición de un, de un suplemento, pues no hay mucho que hacer para aliviar una sobrecarga renal. Sí, que es cierto que se puede adaptar la alimentación general para en personas que puedan ser propensas o que tengan una enfermedad renal, pues disminuir el posible daño que, que pueda tener. No sé si está de acuerdo, Luis y Paloma, con, con esto. Diluis. Di. Sí que es verdad que, que el, el, el mito de las proteínas van a dañar la función renal, eh, daño hepático también en, en otras situaciones, ¿no? Digamos que hay, hay un límite bastante bastante seguro, ¿no? Sí que hay alguna publicación por ahí sobre eh, riesgo de diabetes tipo 2 en determinadas personas, ¿no? Pero eh, digamos que tenemos un rango de seguridad en cuanto al, al consumo de proteínas. Sí que es verdad. Que el, desde el punto de vista de una alimentación saludable, desde un punto de vista más, más global, deberemos tener precaución en no desplazar otros alimentos, ¿no? eh, en, Por hacer un consumo un poco más alto de proteínas, que desplacemos otro tipo de alimentos, otro tipo de nutrientes que deben estar en nuestro patrón de alimentación. ¿no? Pero sí que ese rango es seguro, incluso pues, en adultos mayores, se ha visto que es incluso recomendable para eh, mejorar la masa, la masa magra, evitar riesgos de sarcopenia. Entonces, tenemos ahí un rango de seguridad siempre y cuando vigilemos el, el resto de, de alimentos que componen nuestra alimentación. Tenía... ¿Tenía decir sí, 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 claro. Que con respecto a esto del daño renal, pues hay dos Dos casos muy claros, ¿no? Si, si una, una persona debe de estar tranquila con respecto a la suplementación de proteína y el daño renal, de eso tenemos evidencia, pero es que si nos referimos a personas que tengan un, un daño renal, preocuparnos de la proteína eh, suplementada va a ser como lo último, o sea, la, la suplementación con proteína representa un porcentaje muy pequeño. De, de la vida, de la dieta de la persona. Entonces, si esa persona, como decía Carlos, tiene un daño renal o probabilidad de tenerlo, o incluso otras patologías que puedan estar relacionadas, vamos a tener que valorar muchas cosas, muchas más cuestiones clínicas y obviamente quizá la proteína no va a ser el suplemento que mejor le venga, pero que cuando hablamos de, de proteína vamos a tener que cuadrar y cuidar la, la proteína eh, que, que compone sus alimentos también. Entonces, creo que no se debe mezclar, eh, por un lado, que esté la, la gente tranquila, que se verdad que tuvo su mala fama y todavía colea un poco ese mito, pero que si de verdad la persona tiene ese daño o tiene por cualquier motivo pautado una dieta baja en proteína, pues ahí es que estamos hablando ya de, de otras cuestiones. Incluso vamos a tener que reducir y cuidar también la proteína dietética, no es una cuestión del suplemento. Quería aclararlo porque no, no sabía yo que todavía, como digo, coleaba ese mito. Perfecto. Eh, te dejan por aquí otra pregunta, Carlos. Dice, hola, Carlos, ¿qué patente usa la proteína de HSN? Pues a ver, eh, dependiendo del tipo de proteína, nosotros con lo que trabajamos es con, con distintos fabricantes que tenemos validados. ¿vale? Entonces, eh, en el caso de la proteína de suero, que, que suele ser la, la, al final la que más se comercializa, ¿no? la que tiene mayor número de usuarios, fundamentalmente trabajamos con la, con la proteína de Fonterra, que es uno de los principales fabricantes de productos lácteos a nivel mundial y que nos aporta una materia prima que desde el principio pues nos ha encantado el resultado final que da y, y a su vez nosotros tenemos validado una serie de fabricantes de origen europeo que como he dicho también en, en la ponencia, ¿no? han pasado los, los filtros de, de las pruebas organoléctricas que nosotros hacemos de las pruebas del resultado final de, de la aplicación de los productos y que hemos visto que eh, nos ofrecen un resultado idéntico que esta proteína que, que nos gusta y que, por supuesto, luego, a nivel nutricional, a nivel de, de calidad y de todo, eh, cumplen con los mismos estándares de calidad. Entonces, tenemos materias primas diferentes que son equivalentes a nivel de, de calidad, de resultado final y demás, pero fundamentalmente trabajamos con, con Terra en el caso de la de la proteína de suelo, digamos que constituye la mayor parte de la proteína que nosotros utilizamos. Y luego ya, pues, para el resto de proteínas, para el tema de las caseína o, no sé, eh, por poner eh, incluso las proteínas vegetales, de soja, de guisante y demás, pues tenemos distintos, distintos fabricantes también, los cuales hemos evaluado previamente, hemos evaluado sus materias primas, hemos visto que son, la verdad, de lo mejor. Que puede ofrecer el mercado y es algo que mmm, creo que a nivel de calidad del producto final es fácil que lo, que lo comprobéis. Creo que el resultado que da es muy, muy bueno. Incluso si, si no os fiáis, pues, podéis mirar valoraciones de clientes que han probado esos productos. No solo en la página de HSN, si creéis que hay algún tipo de sesgo, porque hay plataformas que son independientes donde también se valora. Y, y podéis ver que el feedback es muy bueno. Y, y básicamente, eso, la, la idea es que podemos trabajar con distintos fabricantes, con materias primas que pueden tener un distinto origen, pero que tienen como denominador común que la calidad es siempre máxima, que son productos totalmente seguros a nivel de posibles contaminantes o cualquier historia, y que el resultado que nos dan es exactamente el que nosotros queremos de cara a, al producto que, que, que pretendemos ofrecer. Pues muy bien, pues muchas gracias en este mini apartado de preguntas, a la finalización de, de la charla que tendremos con Saúl. Una vez más, Paloma, te pido disculpas eh, por, el, <laughs> por los problemas técnicos que hemos tenido, pero... Te, te vamos a escuchar eh, en nada vale también con Genial. tu exposición y al final tendremos también todas las preguntas que, que quieran dejar para, para ti vale seguimos ahora mismo y estamos con, con Saúl cravieto Hola, muy buenas, Saúl, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer. ¿Me escucháis bien? Perfectamente, alto y claro. Genial, estupendo. Pues nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, en primer lugar, agradecerte que, que hayas cortado tu entreno para preparar esos próximos Juegos Olímpicos, donde además serás el, el abanderado de la delegación de España. Y queríamos charlar contigo. Tenemos como invitados, como oyentes, eh, a dietistas nutricionistas. Eh, a especialistas sobre la materia y bajo el nombre de, bueno, tu preparación que, que estás llevando a cabo para esos Juegos Olímpicos, pues hacerte, hacerte una serie de preguntas y que conozcas un poco más esa preparación precisamente que estás llevando a cabo. Perfecto, pues nada, un placer y, y casi, te diría que casi lo agradezco porque estamos a sábado, estoy destrozado <laughs> y casi cortar el entrenamiento me, me habéis hecho un favor, o sea que no te preocupes, yo encantado bueno. de estar con vosotros. Estaremos poquito rato, te dejaremos tranquilo, en, tranquilo. en un pequeño rato que, que sigas con, con esa preparación. Bueno, lo decía, abanderado de la próxima delegación española en los Juegos Olímpicos, junto a la nadadora sí. Mireia Belmonte, que sí. eres en estos momentos, junto a Belmonte, precisamente el deportista español en activo con más medallas olímpicas. Tienes un total de cuatro, solo a una de esas cinco que tiene tu antiguo compañero Daviscal, sí. de hecho. Y esas medallas, pues son dos oros, una plata, dos bronces. Has estado en tres Juegos Olímpicos, estos serán tu, uh -huh. tus cuartos eh, Juegos. Sí. Eh, en primer lugar, felicidades por ser el abanderado. Uh -huh. ¿Y qué supone para ti, como deportista, llevar eh, o ser el primero en avanzar uh -huh. en esa en ese estreno de los Juegos? Bueno, pues eh, imaginaros: la verdad, que para un deportista como yo, eh, que viene un deporte como, como el piragüismo, lo máximo a lo que puedo aspirar. Es ir a unos Juegos Olímpicos, que ese siempre ha sido, digamos, mi sueño. Eh, lo siguiente ya es conseguir una, una medalla, una medalla olímpica y ya llegar al techo o, o a la cúspide, a la cima de, del olimpismo, es ser la bandera de tu país. Yo creo que he cumplido todos los, mis sueños, todas mis expectativas. Estoy en un momento muy dulce y muy especial en mi carrera y, y bueno, des deseando disfrutar de ese momento, aunque va a ser diferente. Supongo que con esto de la pandemia no se va a vivir igual, la no sé si va a estar supongo que con público japonés pero no sé si al 30%, al 40%, no sé cómo va a ser, pero al final me quedo con el símbolo con lo bonito de, de portar la bandera de tu país y saber que, que, bueno, que desde España pues, van a estar disfrutándolo así que deseando ir a, a esos Juegos. Ahora centrado sobre todo en esa preparación que es lo más importante, la cita olímpica pero la competición en sí porque todo arranca en menos de dos meses, el 23 de julio ¿qué tal llevas toda esa preparación? Pues bien, la verdad que bien, eh, muy cansado, como te he comentado, ya estamos ahora justo en un periodo de, de semanas de carga, venimos de una semana de, de descarga, entrenamos igual en, en descarga, entrenamos todos los días, pero más suave, y justo esa semana ya empezamos a picar hacia arriba y, y a exprimir, a darle esa vuelta de tuerca que hace falta en esta recta final, que como dices, quedan dos meses, pero no queda tanto, el tiempo pasa muy rápido, iremos unos 20 días antes de competir, y de semanas de carga nos deben de quedar como seis semanitas, no, no queda mucho. O sea que dándolo todo e intentando limar eh, las milésimas de donde podemos, eh, tema técnico, táctico, eh, que a ver si nos respetan las lesiones, eh, cuidándonos mucho, alimentándonos perfectos y, y nada, a, al chimpún final ya, ya, ya no queda nada. ¿Qué fechas son concretamente las competiciones en las que tú estarás? Pues yo para eso soy un desastre. Si me preguntas el día, no, no lo sé, pero sé que es el penúltimo día de los. O sea, cuando se terminan los Juegos, pues piragüismo siempre es el último, el penúltimo y el antepenúltimo día. No, no sé si es el 8 o el 7, no, no estoy muy seguro, pero bueno, al final de los Juegos. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo se trabaja? Si se trabaja con más presión, teniendo en cuenta que, que estás a un paso de, de hacer historia personal y también eh, nacional, porque puedes igualar a David Kahl con esas cinco medallas olímpicas. Bueno, pues con naturalidad, tampoco pienso mucho en ello. ¿eh? Sinceramente no, no pienso en ir a por récords, porque también lo veo hasta incluso hasta injusto, ¿no? porque no, eh, hay deportes en los que se puede conseguir varias medallas en unos juegos. En natación, por ejemplo, bueno, está el caso de Michael Phelps, ¿no? que puede volver de unos juegos con nueve, diez medallas, y alguien que corra maratón o que haga aterofilia solamente aspira a una medalla. Tampoco a mí eso de ser el máximo medallista olímpico lo veo injusto, ¿no? porque yo en Río conseguí dos medallas y Lidia Valentín, por ejemplo, o Carolina Marín, solamente aspiran a una medalla, ¿no? No hay, no hay ni mejores ni peores. Yo me fijo en mis récords, en mi, en mi día a día, en, y ya cuando me retire ya me iré para atrás y ya veré lo que hemos conseguido o lo que no, pero, pero bueno. a mí eso del ranking de superar a David Cal o todo eso, no, no le doy tanta importancia, la verdad. Queda más para, para los libros, ¿no? Imagino. Sí, sí, bueno, para eso, para, para los rankings y para la, para, la, para la prensa y todo eso sí, sí que es, es verdad que, que llena mucho y eso, pero... Pero a nivel personal y a nivel deportivo, yo creo que no hay que comparar entre deportes, ¿no? por, por lo que te he dicho. O sea, no, no hay deportistas ni mejores ni peores, no cada uno en su disciplina y en su modalidad. Yo casi le doy más importancia, más que al número de medallas, al número de participaciones. ¿no? El, el haber mantenido en cuatro Juegos Olímpicos diferentes, que eso supone cuatro años, cuatro años, cuatro años, o en este caso cinco años, estar durante 12 o 16 años al máximo nivel, eso es lo que realmente... Eh, bueno, para mí es alucinante porque no contaba yo con aguantar tantos años y, y de momento, pues bueno, me va respetando las, las lesiones y voy, y voy tirando. Hablando un poco de la competición en sí, en la que tú participas, piragüismo. Uh -huh. eh, uh -huh. Concretamente, sí. vas a competir en esos Juegos Olímpicos en el K1 200 uh -huh. y en el K4 500. Sí. Eh, Se puede decir que son tus dos pruebas fetiche, porque creo uh -huh. que en los últimos años, además, ha sido con las que más victorias o medallas o subir al podio ha logrado. Pues sí, esas distancias la verdad es que me siento muy cómodo. En el K1 200 no, no tanto, no estoy tan centrado. Me, al final cuando abarcas mucho, eh, te suele escapar todo. Es mejor centrar el tiro en, en una prueba y, y yo estoy centrado en el K4. Yo creo que es donde más posibilidades tenemos y, y es en lo que realmente estoy eh, preparándome a tope. Y el K1, pues oye, es un extra que si cae alguna medallita, genial, pero, pero vamos, yo no, no contaría mucho con la del K1, por si acaso. Así me quito presión. Eh, compites en, en esas dos competiciones de manera individual y de manera también eh, grupal, en equipo, eh, con tres compañeros más. ¿Cómo se saborea más una posible medalla, una posible victoria? ¿En algo individual o en algo colectivo? Bueno, yo diría que colectivo rotundamente. La verdad que yo disfruto muchísimo más. Eh, el día a día es mucho más llevadero. Eh, y sobre todo, bueno, cuando hay buen feeling, evidentemente, si te llevas a, a hostias con tu compañero, la verdad que el día a día es, es, es horrible, pero en mi caso, pues yo he tenido siempre muchísima suerte y ahora mismo, pues eh, me llevo genial con los compañeros, somos un grupo de amigos que después del entrenamiento quedamos para comer con las parejas, vamos a cenar, o sea, eh, eso es muy bonito, es una sensación preciosa y, y bueno, también te resta presión eh, y, bueno, los éxitos se disfrutan más, ¿no? Cuando consigues algo con gente a la que te llevas así de bien con un bien común y que remamos todos en la misma dirección y demás, pues eh, luchando por un objetivo común, yo creo que es algo más, más bonito. Cuéntanos un poco cómo es ahora mismo, a menos de, de dos meses para esa cita olímpica, cómo es un día a día en tu preparación, a qué hora te levantas, eh, cuántas horas entrenas, eh, cómo se desarrolla tu día a día depende un poco de las de la semana, del mesociclo en el que nos encontremos y demás, pero bueno, en líneas generales entrenamos de lunes a sábado, todos los días, eh, incluso hay ese más que incluso los domingos cuando se acerca la competición para no perder el tacto con el agua, porque el, el día de descanso parece que no, pero vas a el lunes a entrenar y es como que estás medio entrenamiento buscando el tacto, es, es un poco somos un poco eh, delicados los deportistas de élite pero normalmente descansamos los domingos y entrenamos unas cuatro o cinco horas al día, entre mañana y tarde. Hacemos dos sesiones por la mañana, una por la tarde y hacemos de todo. Desde, bueno, remar evidentemente todos los días y luego en media mañana pues hacemos eh, mucho core, eh, la faja abdominal para nosotros es muy importante para el tema del equilibrio, vamos a correr, eh, bici estática, antes salíamos en mountain bike a hacer monte y tal, pero bueno, como somos un poco torpes, a veces nos caemos para evitar lesiones, hemos eh, optado por hacer bici estática eh, gimnasio, por supuesto, por las tardes siempre lo dejamos para, para la tarde. Hacemos un poco, de, un poco de todo. Pero bueno. Hace unas semanas, de hecho, tuviste tu contacto más cercano que has tenido hasta ahora con la competición en esa Copa del sí. Mundo que se celebró en, en Hungría. ¿Qué sensaciones tuviste ya de cara a, a esos juegos? <coughs> bueno, pues vine, consiguiendo el, el oro en la Copa del Mundo, sensaciones inmejorables. Pero bueno, eh, también un poco con los pies en el suelo. Llevamos un año y medio sin competir. Esto de la pandemia, y, y bueno, como información está bien, hemos llegado, hemos ganado el oro, pero también por otro lado, eh, hemos, eh, hemos movido el avispero. no Están los alemanes ahora cabreados y no, y no hay nada más peligroso que los alemanes cabreados. venían de, de quedar oro, oro, oro los alemanes y nosotros simple plata, 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 y ahora les hemos ganado nosotros. Así que deben de estar enfadados. O sea que vamos a poner los pies en el suelo y a seguir trabajando en esta recta final. Pero hay que seguir la línea, ¿no? Esa línea de, de superarlo. Sí, sí, no, no. La verdad que pre prefiero esta posición y prefiero estar en, en, en la que estamos ahora, pero, pero bueno, siempre con los pies en el suelo, ¿eh? que el éxito a veces, a veces relaja. Casi es mejor estar segundo, segundo y ganar donde toca, que es en los juegos. No sé si el resto de tus compañeros con los que vas a viajar eh, en ese equipo olímpico de, de piragüismo eh, pueden decir que cuentan con tanta experiencia como tú en unos juegos, porque van a ser los cuartos juegos en los que estás. En todos ellos, mm -hmm. como ya he dicho, ha sumado medalla. Sí. ¿Cómo se vive esa experiencia y cómo se vive junto a tus compañeros? Bueno, pues eh, bien. Sí que es verdad que para algunos, para Carlos Aleval, por ejemplo, es su primera experiencia olímpica y, y bueno, yo, yo soy el más experimentado, el más mayor, me ha tocado la, el, bueno, el, el rol de, de abuelete del equipo <laughs> y, y bueno, pues eh, cada uno aporta lo suyo a la embarcación y yo en este caso pues, aporto más experiencia, soy el que los, los calmo, el que cuando hay alguno sobre motivado, yo lo suelo bajarlos al, al suelo o cuando hay alguien que le falta un poco de chispa le doy caña. Al final, soy un poco el que tiene una posición diferente y me ha tocado ese, ese papel, ¿no? Pero, pero todos aportan lo suyo y la verdad que con ganas, con ganas de vivirlo juntos. ¿Conocéis qué tipo de restricciones vais a tener allí con todo el tema de, del COVID, lógicamente, y demás? Porque creo que no estáis en Villa Olímpica vosotros, ¿no? Esta vez sí, es la primera vez que voy a estar en una Villa Olímpica, en Pekín, en Londres y en Río. Como en piragüismo siempre suele estar lejos de la ciudad, pues me, no, no he podido vivir la Villa Olímpica, pero esta vez sí que estaré. Y, y bueno, restricciones, pues bueno, PCR cada dos días creo que va a haber. Eh, viajaremos, en mi caso no, porque soy abanderado, pero se, suele, se viajará tres o cuatro días antes de competir. En cuanto compitas, vuelta a tu país. Bueno, va a estar todo muy limitado, no nos dejarán hacer turismo, evidentemente, salir, no salir de la villa. Y poco más. No sé muy bien qué más van a hacer, pero supongo que va a ser bastante estricto, como toca. ¿Os priva mucho eso en cuanto a la preparación o última preparación, la recta final, o, o no, no modifica vosotros nada? Pues no, en realidad no vamos a modificar nada. Yo creo que el secreto está en, en no modificar absolutamente nada en esta recta final que, que, que tenemos. Si las cosas funcionan, pues hay que intentar seguir en la misma línea. Y como ya venimos de tener restricciones aquí. Eh, estamos teniendo mucho cuidado de no salir eh, yo que sea salir demasiado a aglomeraciones donde hay mucha gente eh, nosotros estamos como en, en un centro de alto rendimiento en, en Asturias que está entre montañas árboles naturaleza estamos completamente aislados del de, de mundo prácticamente y hacemos muy poca vida social ahora para evitar eh, tener sustos o sea que tampoco vamos a notar grandes, grandes cambios nos escuchan, como decíamos antes, profesionales dietistas nutricionistas. Eh, les animo, de hecho, a que dejen la, las preguntas o comentarios para Saúl, que le realizaremos al finalizar. Eh, en muchos casos, eh, estos nutricionistas, dietistas nutricionistas, trabajan eh, o están ligados al mundo del deporte, eh, la, sí. la mayoría de los que nos estén escuchando. Eh, ¿Qué importancia tiene en tu preparación actual para los juegos sí. la nutrición en tu día a día? Bueno, la nutrición, pues... Eh, bueno, se suele utilizar mucho el, el ejemplo este de, del, del taburete ¿no? con, los, con, los, con las tres patas y es que la verdad que va, va al pelo porque es, es esencial no yo creo que es eh, entrenamiento descanso y alimentación si te falta una de esas tres eh, patas el, te caes al suelo como vamos pero sin pensarlo ¿no? y yo creo que es, es esencial es sentido común y al final el, lo que necesita el cuerpo el combustible que necesita el cuerpo yo creo que es eh, básico y esencial, entender qué necesita tu cuerpo en cada momento y para nosotros, pues la verdad es que lo llevamos bastante a rajatabla. Imagino también que tendrás un equipo detrás de dietistas nutricionistas que, que te asesoren, aunque tu experiencia es bastante amplia, tanto en el mundo del deporte como en el ámbito de la nutrición y de la cocina, como también te, te hemos visto. Sí, sí. Sí, hombre, bueno, nosotros tra trabajamos con especialistas. Yo, en mi caso, por partida doble. En la federación tenemos una nutricionista que llevamos ya con ella varios ciclos olímpicos y es la que se encarga un poco de, de darnos cuatro eh, detalles: cuatro temas para el tema alimentación y, y qué comer, qué no comer en casa y sobre todo para el tema de la suplementación, ¿no? qué tomar en, en, pues en el desayuno, en el post-entrenamiento por la noche, en la competición. Es un poco la que nos lleva a la planificación en base al entrenamiento que llevamos y luego yo además en mi casa tengo una técnico superior de nutrición que es mi mujer, que, que la verdad que le, le apasiona la nutrición, tiene además un, un blog eh, de, de, de comida saludable que le va genial y es una suerte para mí, ¿no? Poder, poder disponer de algo así en mi propia casa pues eh, es una ayuda esencial y estoy pues, eh, bueno, pues... Encantado porque yo como tengo tantas cosas en la cabeza, la verdad es que tener este apoyo eh, en casa y además por parte de, de la nutricionista de, de la federación pues sería mucho mejor. Entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, ¿no es demasiado presión el tenerlo en casa? Bueno, <laughs> sí, por pues, sí, un poquito, ¿para qué te voy a engañar? <laughs> ¿Para qué te voy a engañar? Yo tengo mi, mi cuarto también de comida tal, pero nada, teniéndola en casa no, no me deja, ese cuarto está bajo, bajo llave. No, sí, sí. Es imposible. <laughs> hay, que, hay que cuidarse, hay que cuidarse, la verdad. Cuando preparas tu bolsa de entrenamiento diario, cuando te, te despiertas por la mañana y, y partes a, a tu zona de entrenamiento, mm. eh, ¿qué productos de suplementación nunca faltan y, y por qué? ¿Cómo lo, lo, los enfocas? pues depende como te he dicho un poco eh, del, de, la, de la temporada no de, del momento en la temporada que nos encontremos no es lo mismo a principio de temporada que hacemos más trabajo aeróbico ahora por ejemplo a dos meses de los juegos es más trabajo específico de, de más trabajo de velocidad de fuerza explosiva fuerza hipertrofia y la, la suplementación pues va cambiando a lo largo de, de la temporada y como te digo pues eh, la nutricionista de la federación es la que nos nos hace planings primero el entrenador le pasa a ella el, el mesociclo, digamos, el entrenamiento, y ella, en base a esa información, pues nos hace la suplementación. Pero bueno, así a memoria, pues no sé, nosotros tomamos multivitamínicos, eh, hierro, eh, HMB, eh, BCAs, omega-3. Bueno, es un poco. También lo que solemos hacer mucho es eh, analíticas, que justo antes de ayer me hicieron una analítica, hacemos cada mes y medio o mucho, eh, hacemos analíticas, y depende un poco de cada uno, ¿no? Por ejemplo,. Eh, yo, el hierro lo suelo tener bajo y pues el, el médico, en base a las analíticas, lo pasa al nutricionista. Y si alguien tiene el hierro bajo, pues toma suplementación de hierro. Tengo compañeros que lo tienen siempre eh, muy alto, pues no hace falta que lo tome. Yo, por ejemplo, tengo el, el ácido fólico también, eh, lo suelo tener. Muy alto, pues eso no lo tomo, pero hay compañeros que se lo toman. Llevamos un poco un control, eh, no tomamos suplementación por tomar, y, y cada uno, pues evidentemente, en base al entrenamiento y en base a, a nuestros niveles eh, de analíticas y demás, pues vamos suplementándonos. En cuanto a la jornada en sí, ¿qué, es, eh, ¿qué complementos o qué suplementos sueles utilizar? Siempre antes, bueno, en tu caso, durante, lógicamente, es más complicado por, por el deporte en sí. Pero siempre antes y después, ¿qué, qué, ¿qué tipo de suplementos sueles utilizar? ¿Qué ayudas eh, o complementación sueles usar? Bueno, estas que te he comentado antes, eh, yo diría que prácticamente a diario eh, tomamos suplementaciones. Nosotros al, al nivel que entrenamos eh, ponemos siempre el cuerpo al límite y tenemos que suplementarnos, porque con la alimentación, que la llevamos muy variada, comemos de todo y, y, y comemos perfectos, pero eh, nos hace falta esa, esa suplementación. Pero pues no sé, no sabría decir, yo creo que, bueno, proteína por supuesto siempre, proteína tomamos prácticamente todo, todos los días, eh, omega 3, eh, multivitamínicos también todos los días, es, bueno, las que te he comentado antes yo creo que son un poco eh, a diario y luego en competición pues tomamos otros, otra, otro tipo de, de suplementación, eh, depende, depende un poco del día a día. Eh, teniendo esas fechas tan cercanas para una competición tan importante como los juegos, nos hablabas antes de que eh, siempre todos los deportistas, lógicamente, aparte del trabajo que hacéis, cruzáis un poco los dedos también en cuanto a lesión, infortunios sí. y demás. ¿Qué importancia tiene también un aspecto tan marcado como es el descanso dentro de, de tu rutina diaria? Pues ya te lo dije antes, en el famoso taburete. Uno de los pilares era, era ese, era el, era el descanso. Y, y bueno, yo creo es que es, que es, es esencial. Quizá yo, yo creo que ese es el, el pilar o, el, el, o la pata del taburete en la que yo más flaqueo, en la que más eh, suelo pecar, porque, bueno, yo en los últimos años eh, soy una persona que está tengo muchos compromisos, eh, tengo muchos viajes, muchos eventos, y, y eso al final yo creo que es donde más eh, me está costando organizarme y, y donde más flaqueo yo. Además, yo llego a casa, tengo dos niñas pequeñas que también tienen una energía para, para aburrir, y es un poco donde, donde yo debería mejorar. Pero la medida posible, pues evidentemente que, que hay que hacerle muchísimo, muchísimo hincapié, muchísimo caso, porque es igual de importante entrenar que descansar. Y, 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 y el cuerpo pues, es sabio y hay veces es que eh, compensa más tomarte un día o dos días libres si realmente lo necesitas y reactivarte nuevamente que, que entrenar por entrenar. ¿no? Y en el, ya que me preguntas por el tema de suplementación y demás, a mí me viene muy bien. Es un producto que, que descubrí hace poquito, el de melatonina, que nunca la había probado y la verdad que llevo ya como tres años. Eh, con ella y es una, algo que me está ayudando muchísimo a, a descansar, ¿no? Por las noches. Por ejemplo, cuando estoy súper cansado, eh, que debería ser cuando más ganas de dormir tienes, pues yo cuando estoy muy cansado me cuesta conciliar el sueño. Y, y bueno, es un producto que, por ejemplo, a mí me está ayudando bastante a, a conciliar el sueño y a descansar. Oye, ¿tienes en la cabeza ya pensado qué vas a echar en la maleta para Tokio? En la maleta para Tokio, pues no lo sé. En la maleta, bueno, pues todo lo necesario para, para competir. Otra cosa que yo me suelo llevar mucho, mira, que estoy aquí en, en mi dormitorio es esto, mi almohada, que eso es sagrado, <laughs> porque la verdad que cuando viajo allá a, a Polonia, a Alemania, a estos países que siempre ponen las almohadas estas cuadradas y así de finas y acabo reventado el cuello, es una cosa que siempre meto en la maleta, es una manía que tengo. Y, y bueno, pues eh, un poco todo. Eh, llevar el iPad, el, el móvil para estar en contacto con la familia, para entretenerme. Y también, por supuesto, ya que estamos hablando de pues, eh, suplementación, eso sí que tiene que, que ir conmigo a la maleta. Y a vez, lo también que... me llevo mi, mis cosillas también para picar, también me llevo. <laughs> era justo lo que te iba a preguntar, si, si en esa maleta tenía espacio también lo, los complementos o si allí teníais eh, alguna facilidad para acceder a, no sé. Eh, tema de organización y demás o cada uno tenéis que llevar eh, lo vuestro, lo que lo que uséis o utilicéis No, bueno, nosotros llevamos cada uno nuestra suplementación de, de, de casa, lo llevamos en, en la maleta y bueno, llevamos lo justo, ¿no? Como solemos ir como para cuatro o cinco días a competir. En este caso, para Tokio iremos 20 días, ahí tenemos que llevar más, pero, pero no, no, todo eso lo llevamos en la maleta, la suplementación, todo lo que te he comentado. Eh, y bueno, a ver qué nos, qué nos manda la nutricionista, pero bueno, llevaremos todo lo, lo que planifique para, para tomar allí y, y van la maleta con nosotros, claro. Para acabar, por lo menos por mi parte, eh, Saúl, me gustaría que, que nos situáramos un poco en ese día de la competición, en ese mes de agosto ya, que nos has dicho uh -huh. que serán eh, las dos jornadas de competición, eh, buscando esa quinta medalla olímpica. ¿Cuál va a ser o cuál suele ser tu rutina de preparación? en esa jornada, no sé, cosas que tengas claras que siempre hace. Uf, pues lo que intento hacer es no cambiar demasiado en eh, nada de lo que llevo haciendo durante todo el año. Yo creo que la, la clave está en eso. Los inventos de última hora no, no suelen funcionar. Y, y bueno, pues intentar no, no, no modificar demasiado. Yo creo que tienes que venir ya con los deberes hechos de, de casa, de intentar llevar las mismas rutinas, las mismas rutinas de, de, de desayuno. Intento desayunar parecido a como desayuno en casa aunque eso pues evidentemente que te toca el hotel de turno o la residencia donde estés eh, instalado antes de competir y te tienes que amoldar lo que hay pero intentar no, no modificar demasiado llevar los mismos eh, tiempos de calentamiento, los mismos tiempos de, de hacer la digestión el, bueno, intentar no modificar demasiado, la suplementación por ejemplo también eh, llevar la rajatabla y, y bueno pues yo, yo en mi caso intento no, no modificar demasiado las cosas ¿Y rutinas de esas, que, de esas que no sueles contar nunca? No sé, llamar a la familia, llamar a, a alguien, no, no sé cómo, cómo te organizas en ese aspecto. No sé, por rascar un poco más y cotillear, Saúl. Sí, ¿no? <laughs> antes era más maniático, tengo que reconocer que era más maniático. Ahora no tengo muchas eh, manías de hacer cosas antes de competir. Y, eh, lo que sí que suelo hacer, que me viene muy bien cuando competimos, que los, los horarios en mi deporte son para... Vamos, para... Achar de comer aparte porque suelen ser las 9 de la mañana, que son horas que, que, que tener que activar muscularmente es, es, es complicado esas horas porque tienes que desayunar como 3 horas antes y despertarte a las 5 y pico de la mañana, bueno, es, es, es bastante complicado y yo me suelo pegar una ducha de agua fría, no lo hago nunca, pero el día de la competición me pego una ducha y es como que me activo y es una, yo no sé si llamarlo manía o, o que alguna vez me vino bien y ya como me fue bien ya lo hago, pero, pero vamos, la verdad que... Es, es complicado, es complicado, pero lo suelo hacer. Mira, nos dejan por aquí un par de preguntas, al menos, animamos a que, a que nos vayan sumando más. Eh, nos dice Pedro Saúl, lo primero, darte la enhorabuena sí. por ser el abanderado de España y es un honor el poder hablar contigo. Mi pregunta es la siguiente, sí. en la época de carga, ¿cuántas veces sueles comer y qué calor, ki kilocalorías sueles tomar y en qué tipo de suplementos sueles utilizar más o qué tipo de suplementos? Sí. De momentos de carga, pues eh, bueno, proteínas, por supuesto, solemos tomar siempre. Eh, luego, mi, mi entrenador, en la lancha, que mi, mi entrenador suele ir en la, la lancha al lado, eh, a la par nuestro, entre serie y serie, siempre hace batidos ¿no? de, pues, de carbohidratos, por ejemplo, de, o de sales. Eh, y después suele tomar creatina, que no, no os lo he comentado, pero es un producto que también utilizamos todos los días. Se me, se me había olvidado comentaroslo. Y un poco lo que os he dicho es, es que básicamente eso, entrenando in situ, digamos, en el agua es lo que os he comentado ahora y después pues el batido de proteínas, luego por la mañana pues eso, omega 3, hierro, multivitamínico es un poco lo que, lo que os he comentado antes Nos pregunta, oh, Te pregunta por aquí Carlos te deja el comentario de estimado señor Cravioto para los dietistas Oye. nutricionistas es un verdadero reto trasladar todas nuestras e estimaciones a un menú que sea atractivo a quien va dirigido Teniendo en cuenta sus probados conocimientos culinarios, ¿cómo perciben los deportistas los menús que se sirven en las concentraciones? ¿Les resultan eh, monótonos? Eh, pues bueno, eh, en mi caso, en mi caso, como os he comentado, en, en mi mujer, bueno, aparte de que cocina genial y encima saludable, pues no me, no me resulta duro en el día a día. Pero sí que es verdad que yo que a veces hago periodos de entrenamiento en, en el CAR de Sevilla, por ejemplo, voy a entrenar en invierno, estoy ahí como dos, tres meses en, en el centro de alto rendimiento de, de Remo y Piragüismo en Sevilla, o, o en el CAR de aquí de Trasona, del Embalse de Asturias, y al mediodía suelo comer allí, y sí que es verdad que pues, a veces es un poco monótono. ¿no? Es un poco, no saben, de pasta, eh, de pollo a la plancha, tal, o sea, es un poco ABC, ABC, ABC. Y bueno, yo creo que está completamente se puede comer muy sano y rico a la vez, ¿no? No, no tiene por qué ser aburrida la comida saludable, y, y bueno, pues en mi caso está más que más que demostrado. Se le puede dar un poco de, de alegría a la comida y comer igual de sano. Igual te pongo en un aprieto, pero ¿qué es lo que más te gusta al llegar a casa o te gustaría al llegar a un centro eh, deportivo de concentración de ese tipo encontrarte para comer después de, de una dura jornada de, de entreno? Puf, bueno, después de una dura jornada me comería un cachopo esto de, 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 de esto, de esto que sale la carne por al lado del plato. Eso es lo que me llama y me, y, me, y me pide el cuerpo, pero bueno, en esos momentos lo que me pongas en el plato me, me lo como. Pero yo soy, yo soy más de carne, ¿eh? yo soy más, más carnívoro. Aunque como mucho pescado, me obligo a comerlo, pero soy más carnívoro. Bueno, Saúl, que un auténtico placer haber contado contigo. Espero que, que también para, para todos los, los oyentes y los asistentes a, este, a esta primera jornada de Nutrición Deportiva HSN Codinan. Y sobre todo desearte la mayor de las fortunas para los Juegos, para lo que te queda de competición y para esa gracias. cita olímpica en, en Tokio. Ojalá. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Un saludo. Hasta pronto. Buenas, ¿me oís? No, no te oigo a ti. No no te oigo, pero ¿ahora? ¿Me oís a mí bien? Vale, bueno, si me oye, perfecto. Eh, no sé por qué no te oigo yo ahora a ti. Vale, genial. Bueno, pues eh, empezamos. Vamos a hablar de entrenamiento invisible, las cuatro R de lo que sería la recuperación en nutrición deportiva, reparar, recargar y rehidratar. Y antes de todo, eh, bueno, yo soy dietista, nutricionista, licenciada en tecnología del alimento y todo eso, al igual que Carlos. Y estoy eh, infinitamente agradecida de estar aquí. Eh, con, con vosotros, más aún después del incidente. Yo creo que estas cosas también nos sirven para apreciar un poquito más. Yo me he hecho la idea que no, no podía compartir con, vos y, con vosotros este, este ratito. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por aguantar hasta el final. Es de verdad para mí un honor. Eh, yo estudié en Granada y a pesar de que ahora trabajo en. En Valencia o desde Valencia, eh, yo tengo, ya no es mi, no mi cole, pero tengo a, a Codinan en el corazón y, por supuesto, pues soy colaboradora de, de HSN, por tanto, es para mí todo un placer estar aquí hoy junto a ellos, pues celebrando eh, un poco nuestro, nuestro día. A su vez, eh, a mí me encanta hablar de nutrición deportiva, sabéis que, que es mi pasión, aunque no específicamente me, me dedico a ello. Y con respecto a estas R de la, de la nutrición deportiva relacionadas con la recuperación. Si estamos hoy aquí haciendo mención a ellas es porque eh, solemos hablar de entrenamiento, solemos hablar de esas adaptaciones en el entrenamiento de las cuales se ve beneficiado un deportista, pero en realidad esa disponibilidad de nutrientes, como nos dice el profesor John, John Howley, esa disponibilidad de nutrientes puede servir como un potente modulador para muchas respuestas agudas, incluso adaptaciones eh, crónicas al entrenamiento de fuerza, de resistencia en realidad a cualquier modalidad deportiva. Por tanto, es muy interesante. Que para poder eh, guardar esos cambios, como explico aquí, pues eh, hemos bien hilado esa parte de eh, cantidad, pero también de calidad de los nutrientes que vamos a, a facilitar o a planificar a nuestros deportistas. Las cuatro R de las que vamos a hablar son recargar, reparar, rehidratar y relajar. Y voy a empezar eh, uniendo un poquito, de alguna forma, eh, la R de recargar y la R de reparar. Voy a entender por qué. Y es que, eh, bueno, sabemos que cuando hablamos de energía en general, más aún en el mundo del deporte, parece como que todo vale, ¿no? Y, y que mientras sea energía, lo importante es que el deportista pues supla esas demandas de, de energía gastada o requerida para su propia recuperación, para su propio rendimiento. Pero, sé que esto lo sabéis, no toda la energía es igual, no todas las calorías son iguales, no todos los alimentos que nos van a proveer de esa energía son iguales. Y aunque sé que lo sabéis aquí, eh, profesionales de la materia, pero esa idea debe de ser, bajo mi punto de vista, la primera que transmitamos a nuestros deportistas. Que realmente no todo vale. Y como vemos en la imagen, eh, aunque hubiera igualdad de calorías, eh, no va a ser igual pues recuperar con, con una. Vemos ahí una ensalada de, de mis favoritas con sus sardinas, ya sabemos las ventajas de alimentos de este tipo, vegetales, frutas, proteínas de calidad, a lo mejor ingerir simplemente. Energía a base de pues, azúcares contenido en refresco y otros alimentos pues, que, aunque son calóricos, como pueden ser eh, frutos secos, fritos, patatillas y tal, pues realmente sí que eh, van a de alguna forma eh, actuar en esa recarga, pero no tanto en otras R's y en la salud general del deportista. En este sentido, eh, este es uno de, de los eh, artículos, creo que fue uno de mis primeros artículos en, en nutrición deportiva y yo desde que lo tengo creo que no he parado de, de enlazarlo a, a deportistas o a personas del entorno que eh, efectivamente tienen estas creencias relativas a, a, a la energía no a, al aporte de energía sin más. Yo hablaba de, por, explicaba, ¿no? ¿Por qué el deportista debe comer mejor aún que una persona eh, sedentaria? Debemos explicarle que sus requerimientos de micronutrientes eh, van a ser mayores, que sus requerimientos de proteínas van a ser mayores y, como hemos visto, esa modulación de las propias adaptaciones que queremos que se den con el entrenamiento se deben de dar también con los nutrientes adecuados o, más bien, no se dan de la forma más óptima si no damos los nutrientes adecuados. Por tanto,. Eh, aunque estemos hablando de, de deportistas, la alimentación, al igual que en nuestra educación nutricional a público general, debe estar basada en alimentos de elevada densidad nutricional, que ahora recordaremos que es todo eso. Con respecto a estas dos R, ahora las, las desglosamos un poco. Cuando pensamos en recargar y en reparar, vamos a hacer alusión a todos los macronutrientes, micro y, micro, y, y, micro y macronutrientes, también a la energía y por supuesto vamos a poner nuestra guina de pastel con algunos suplementos que pudieran ser interesantes. Generalizando mucho, porque ya sabemos que no es tanto así, pero sí que nos sirve muy bien para englobarlo de alguna manera, cuando hablamos de recargar nos vamos a centrar en la energía y en los famosos carbohidratos y también en algunos suplementos que no, de los cuales nos podemos valer para ello. Cuando hablamos de energía, eh, esto es muy interesante porque tenemos eh, muchas fórmulas. Y de hecho, quizá cuando acude un deportista a, a nuestra consulta, pues tiene dudas en relación a esta energía aportada. De nosotros mismos, pues nos valemos de un montón de fórmulas para calcular cuáles serían sus requerimientos base, eh, qué entrenamiento está haciendo, cómo es su actividad. Eso ya os digo que es lo más complicado. Y en base a esos cálculos que hacemos, pretendemos de alguna forma. Eh, Establecer cuál sería eh, la cantidad de energía más idónea, pues para cubrir, eh, aumentar, eh, optimizar, dependiendo del objetivo. Pues bueno, ya os digo yo que eh, de esta forma indirecta, eh, a base de fórmulas, es muy, muy, muy complicado por mucho que lo diga la teoría y por mucho que, ojo, nos sirva para establecer unas bases, saber qué requerimientos energéticos eh, son los que eh, van a estar más adecuados a de ese deportista o incluso qué variaciones de energía va a requerir el deportista en función del momento de la temporada, por ejemplo. Yo, eh, esto es una opinión personal en base a mi experiencia, no considero para nada que se pueda calcular de esta forma la energía que necesita un deportista, mucho menos de manera exacta. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? ¿no? Porque de alguna forma en nutrición deportiva sí que contabilizamos la energía, contabilizamos los macronutrientes, esto es eh, quizá de lo más característico al diferenciar eh, la, la educación nutricional o la dietética convencional a, a pacientes que no son deportistas o cuando queremos hilar un poquito más fino en deporte, sí que hacemos una serie de cálculos y como digo, nos viene bien tener fórmulas con las que estimar, pero lo fundamental, fundamental para saber la energía que va a necesitar nuestro deportista, del nivel que sea, va a ser realizar una buena historia clínica inicial. En esa historia clínica, para mí es eh, muy interesante saber los antecedentes deportivos de esa persona. Si conocemos los antecedentes deportivos de esa persona, podríamos saber eh, qué adaptaciones puede o no tener. Sabemos que eh, vamos adaptándonos, quizá vamos requiriendo menos de uno u otro nutriente a la hora de realizar eh, un entrenamiento, incluso en la hidratación, como veremos ahora después, va a depender muchísimo de eh, esos antecedentes, de dónde esté acostumbrado a entrenar, de las condiciones eh, personales de, de ese paciente. Ese pasado es interesante, yo siempre digo eh, pasado, presente y futuro en la, en la historia clínica, o también incluida en la historia de nuestros pacientes deportistas. Esos antecedentes de deportivos, lo no del pasado, la alimentación actual, esto es básico. Os pongo aquí esta imagen con, con un montón de, de, de variedad de, de platos y de comidas, porque yo me he dado cuenta que las personas, más aún en el mundo del deporte, eh, tienen una variabilidad de ingesta espectacular, más allá del tamaño de la persona, de lo que podamos calcular con esa fórmula, más allá de su disciplina deportiva, incluso más allá de sus antecedentes, hay una variabilidad del volumen de alimentos y también de la ingesta energética a la que puede o no estar adaptada una persona espectacular. Yo tengo eh, o he tenido triatletas eh, con unas eh, exigencias deportivas muy grandes que jamás hemos podido llegar a la ingesta energética eh, que, que yo tenía calculada y sin embargo hemos con otro tipo de estrategia hemos ido mejorando ese rendimiento. Luego hay personas que eh, nos sorprendemos en consulta de la cantidad de energía que puede requerir y cómo con esa ingesta energética. Eh, mantiene una, una óptima composición corporal y además mejora su rendimiento sin ningún malestar digestivo esto hablando de la energía pero también luego lo veremos en función del tipo de alimento que pueda consumir cada persona hay mucha variabilidad individual por tanto de nuevo esa fórmula aquí eh, caractería de tanto valor y luego, por supuesto, para estos cálculos de energía y para esta recuperación debemos tener muy claro el objetivo. El objetivo va a ser primordial, ese futuro, eh, a dónde quiere llegar eh, nuestro deportista en el corto o cortísimo plazo, ¿no? De la recuperación más inmediata, medio plazo, incluso a largo plazo, que estamos tratando eh, de, de qué buscamos, ¿no? Porque no siempre buscamos. ...rendimiento sin más, ¿no? Puede ser que nuestro deportista tenga en el corto plazo... ...cualquier otro objetivo más inmediato... ...y por supuesto siempre va a estar... ...ese objetivo relacionado con el rendimiento... ...pero esto nos va a determinar mucho... ...la cantidad de energía que vamos, eh, que vamos a establecer... ...para el menú. Después de realizar esta maravillosa historia clínica... ...vamos a intentar conocer al máximo a nuestro deportista... ...vamos a hacer una aproximación energética... ...con nuestras fórmulas, con nuestros conocimientos... ...adaptándola a estos factores que os he mencionado... Y digo, aproximación. No creáis nunca que habéis dado en el clavo, hay veces que puede que sí, o nos hayamos acercado un poquito más en la cantidad de energía que puede ser la más adecuada o que nos vaya a, me, a llevar a mejores resultados. Hemos hecho una aproximación. De hecho, iremos haciendo aproximaciones y mejorándola en el transcurso del abordaje dietético, en el, a través del cual vamos a hacer esa evaluación. En, con esa evaluación vamos de verdad a determinar si esa energía eh, que compone el menú que hemos facilitado a nuestros deportistas va a ser más o menos adecuada. Y por supuesto, estaremos siempre eh, haciendo rectificaciones de ese menú. Como digo, podemos acercarnos más, debemos hacer también rectificaciones en relación a, a los cambios de objetivo, a los cambios de nuestro ciclo. En definitiva, adaptarnos a esa evolución de nuestros deportistas. Eso con respecto a la energía. Hemos visto también que... Eh, es muy popular hablar de recuperación y hablar de carbohidratos, es como, esto es algo básico en, en nutrición deportiva y hemos visto, de hecho hoy también hemos visto tablas, no nuestras famosas tablas eh, con cantidades concretas de carbohidratos en función del tipo de deporte, en función de la duración, de la intensidad, pero yo considero que como dietistas nutricionistas esas tablas pues ya nos las hemos estudiado y nos las leemos y las actualizamos y las releemos. Pero yo creo que es mucho más práctico, tanto para nosotros como para nuestros deportistas, que ilustremos esas tablas y esos números, tanto de energía como en este caso de carbohidrato, con imágenes. Yo soy muy fan de, de aportar imágenes, incluso eh, fotografías que terminan mandándome los deportistas eh, ellos mismos para saber... Qué cantidad, eh, cuando me las mandan, sobre todo para, para saber qué cantidad o qué volumen de alimento, pues eh, nos da una mejor respuesta también eh, por cuestión de volumen, pero eh, enseñarles, ¿no? De alguna forma eh, empoderarles. También hablaba Luis de esa, de esa educación que tenemos que hacer con ellos, por si en algún momento pues, no cuentan con nuestro asesoramiento, o si, como por ejemplo hemos visto con, con Saúl, están siempre viajando, sepan eh, acoplar y tengan esa imagen visual de qué cantidad de alimento me va a proveer qué cantidad de carbohidratos. Aquí os dejo algunos eh, ejemplos, pues bueno, con fuente a mí me gusta llamar las fuentes concentradas de carbohidratos. Sabemos que también encontramos carbohidratos en fruta y en vegetales. Estas van a ser nuestras fuentes concentradas, como la avena, como el arroz, como la patata. Mm. Y es que a nosotros nos puede parecer muy obvio, pero eh, puede un deportista viajar y creer que, que está recuperando da igual a, a igualdad de, de volumen eh, con arroz y patata, y luego mmm, no conoce la diferencia que hay en relación a la cantidad de carbohidratos aportada por volumen de ese, de ese alimento. Entonces, yo creo que esta es una parte de educación con el deportista muy interesante a realizar con ellos, sobre todo para esa recuperación más inmediata. Estos son fuentes de carbohidratos que yo llamo eh, fuentes de carbohidratos concentradas eh, de transporte, ¿no? Eh, yo tiro mucho de, de estas pequeñas, grandes fuentes de carbohidrato El plátano es el rey dentro de las frutas que nos van a ayudar en este sentido. Frutas desecadas, no únicamente para esa recuperación inmediata, también pues incluso algunos lo entrenamos en carrera para combinar también con los suplementos. Y resulta muy interesante que eh, entrenar también estas esta fuentes de carbohidratos de transporte. Hemos escuchado a, a Saúl que nos contaba que bueno, que se lleva, ¿no? Se lleva sus suplementos, pero que también se lleva eh, pues ciertos picoteos, ¿no? Y por ejemplo, las frutas desecadas, los frutos secos también, aquí pasa que nos centramos en ellas por los carbohidratos, pues son muy prácticas por el, por el volumen que y el pequeño tamaño que tienen, no solo, siempre pensamos, ¿no? En el, el corredor de montaña que se las tiene que transportar durante su carrera, pero también son útiles para una recuperación próxima tras un entrenamiento, hemos visto que deportistas de este nivel tienen varios entrenamientos en el día, entonces tener ...estas fuentes concentradas de carbohidratos... ...además con un con tipo de carbohidratos... ...que van a ser muy interesantes combinar con otros... ...puede ser de mucha utilidad... ...imágenes de este tipo... ...o incluso tablas como, eh, como estas... Pero, Tablas como estas, que eh, aquí siempre voy a poner la fuente porque es de un, de un libro muy interesante de nutrición deportiva, vamos a facilitarles incluso no solo cantidad de alimentos, sino también medidas caseras con unidades de, de estos alimentos que van a proporcionar según qué cantidad de carbohidrato para que las puedan transportar y llevar a cabo esta recuperación. Me gusta siempre hablar de las legumbres porque voy a ir metiendo de vez en cuando cositas en relación a deportistas vegetarianos porque sabéis que me he dedicado bastante tiempo a ello y, y, a, y a día de hoy tengo, eh, bueno, volumen en consulta de este tipo de, de grupo de población, de grupo de deportistas. Y con las legumbres eh, es muy importante que tengamos en cuenta, en cuenta soporte de carbohidratos porque sobre todo eh, en, el, en el mundo de, de los deportistas vegetarianos se utilizan mayoritariamente como fuente principal de proteína en la dieta de los deportistas vegetarianos, pero no es una proteína, eh, digamos, un alimento que aporte tal porcentaje de proteína como otros, a lo mejor de origen animal, concretamente con las legumbres, yo siempre animo a que tengan también en cuenta, ¿no? A no solo contabilizar los carbohidratos, no solo educar en esos carbohidratos que provienen de fuentes más concentradas como avena, arroz, pan o esas frutas desecadas, tener también en cuenta que aunque consideren ellos estas legumbres como su fuente de proteína, van a aportarnos una cantidad bastante interesante de carbohidratos. A veces nos puede venir muy, muy bien y otras veces tendremos que regularla. Concluyendo con este aporte de carbohidratos, como digo, los números están muy bien y ese 5 a 10 gramos de, de carbohidratos por kilogramo de, de peso corporal es, eh, ha cambiado poco desde que yo empecé a estudiar nutrición deportiva. Y sin embargo, hay una, una particularidad que debemos tener muy en cuenta y es que esas recomendaciones eso, para hacer esos cálculos nuestros de carbohidratos aportados en un menú. Eh, vienen dadas de eh, bueno de estudios eh, que estaban basados en deportistas eh, de resistencia es decir cuando hablamos de otros deportistas más de fuerza o incluso de otros deportes de potencia incluso lo que se hacen para esos cálculos de carbohidratos son unas extrapolaciones entonces eh, hay que tener cuidado porque como he dicho antes en relación a la energía eh, de según qué tipo de deportistas no van a soportar según qué cantidad de carbohidratos y hay mucha variedad de deportes y parece que cuando eh, leemos en relación a investigaciones cada vez a lo mejor se pueden estudiar diferentes disciplinas deportivas, pero esas recomendaciones de carbohidratos no siempre están adaptadas al deportista que quizá nosotros estamos atendiendo. Insisto, eh, suelen extrapolarse de estudios relacionados con deportes de resistencia. Por tanto, eh, vamos a intentar nosotros en, eh, individualizarla y adaptarla a nuestro deportista para dar esa mejor recomendación encaminada a esta primera R que es la recuperación. Para terminar un poquito con este tema de los hidratos de carbono, que bueno, como digo, eh, era como la base de nutrición deportiva para, para recuperar, luego parece que eh, cogió un poquito más de protagonismo ese, bueno, esa flexibilidad metabólica o empezar a hacer recomendaciones relacionadas con el quizás no recuperar para de alguna forma dormir bajito en carbohidrato o incluso entrenar bajito, el Train Low o Smart. Eh, y en relación a esto os traigo, os comento, solamente este artículo en el que tuve la, la suerte de participar con otros compañeros, ¿no? Como Fernando Mata, Carlos Río. Y es muy interesante porque para mí sí que fue en su tiempo el mayor acercamiento, la lectura, a los pros y los contras de estas. Eh, de estas recomendaciones, ¿no? Las de recuperar sí con carbohidratos, recuperar no, entrenar bajo, entrenar alto. Y lo que concluimos de alguna forma es que lo que parecía ser más eh, interesante en este sentido iba a ser esa periodización de los hidratos de carbono, es decir... Parece que eh, la mayoría de disciplinas deportivas, ojo, hay que siempre tener en cuenta el, el principal sustrato energético de cada deportista, pero como digo, concluimos que parecía interesante eh, de alguna forma periodizar la cantidad e incluso el tipo de, de carbohidrato en según qué, qué momento de la temporada, ¿no? Por ejemplo, quizá eh, subir o incluso eh, pautar mayores cantidades de hidratos de carbono cuando el deportista se estaba sometiendo a sesiones más enfocadas al rendimiento o a la técnica y cuando nos encontrábamos en periodos más de volumen de entrenamiento, pues podríamos utilizar estrategias para, de alguna forma, probar estos temas relacionados con la flexibilidad metabólica, siempre sin entorpecer el propio me me mecanismo ¿no? de obtención de energía a partir de carbohidratos. Y yéndonos a la segunda R, que estaríamos ya hablando de la reparación. Insisto, esto es una, una generalidad, ¿no? Queréis meter cada macronutriente, incluso los micro, en según que r pero nos resulta muy práctico. Y en este caso, yo voy a empezar eh, hablando de las grasas, que han sido siempre un, un macronutriente un poquito olvidado en el mundo del deporte. Y aunque lo tengamos como un macronutriente eh, energético, ¿no? No lo he metido en esta... En esa R de recuperar, porque bueno, tampoco eh, recuperamos con grasas. Entonces, vamos a hacer aquí alusión a esa importancia de mantener una adecuada ingesta de grasa y vamos a ver qué tipo de grasa. Eh, las recomendaciones con respecto a al aporte de grasa en el mundo del deporte, que como os digo, eh, es un macronutriente muy olvidado, no tanto quizá por los profesionales, un poquito más por las investigaciones. Yo diría más bien por el propio deportista. Es un macronutriente que olvida, que no atiende. Eh, por ejemplo, en deportistas de resistencia existe esa tendencia a valorar muchísimo al carbohidrato, en deportes pues, más típicos de, de fuerza, incluso en el mundo del fitness, a valorar muchísimo eh, la proteína. Y lo que sabemos a día de hoy en relación al deporte... Es que los deportistas se benefician también en su propio rendimiento cuando se aporta eh, la suficiente cantidad de grasa, no viéndose mejoras eh, con, con aporte de grasa muy elevado, pero sí estando en el, en el punto justo de aporte de este macronutriente, vamos a encontrar bastantes beneficios en nuestros deportistas. Y como estamos en la R de reparar, resaltar que lo que más nos va a importar de este aporte de grasa es dar la suficiente cantidad para proveer la suficiente cantidad de ácido graso interesante en esta reparación y aquí va a ser fundamental como siempre el tipo de alimento que incluyamos y es donde mmm, juega una peor pasada, diría yo, eh, todos los ultraprocesados y toda eh, la mala gestión dietética, Ahí de los nutrientes que más sufre es esa grasa, es la calidad de la grasa, donde se puede entrar verdaderamente en una deficiencia de ácido graso interesante. Y como os digo, yo he estado muy centrada en el mundo de, de la nutrición deportiva vegetariana. Eh, estuve unos años que, que básicamente me centraba en ello, impartiendo incluso eh, formaciones a dietistas nutricionistas que tenían interés eh, en este mundo, como yo vi que no había mucho en relación a alimentación deportiva eh, vegetariana e incluso vegetariana estricta vegana, pues eh, quise de alguna forma extrapolar lo que sabía de este tipo de alimentación y, y unirlo a, a los conocimientos de nutrición deportiva y me di cuenta de que no era tan complicado a pesar de toda esa nube que teníamos en nutrición deportiva en relación a, a estos deportistas. Y aquí a, me paro a hablar de, de nutrición deportiva vegetariana porque precisamente estos ácidos grasos son los que a mí todavía me preocupan un poco en el deportista vegetariano. Es una conclusión personal en base a lo que he leído y si bien veo que que otros macronutrientes, que la energía, que la, que la calidad de la dieta puede ser totalmente óptima en un deportista vegetariano, considero y me preocupan los ácidos grasos omega 3 en el deportista vegetariano porque no llego a tener claro. Que se dé una buena conversión eh, proveniente de, de estas semillas, como veis la imagen, semillas de lino, semillas de chía, que es muy importante que las tengamos eh, pautadas en este tipo de deportistas. Y os pongo aquí el, el omega 3 de, de HSN, porque bueno, estaba Carlos antes diciendo que, que hacen mucha escucha ¿no? a las recomendaciones, no creo que yo fuera la que le diera la idea de este omega 3. Eh, para, para veganos, pero sí que eh, yo me acuerdo que tenía especial interés en que, en que hubiera un producto eh, para aportar omega 3 eh, a estos deportistas veganos, que yo tenía esa preocupación, esto es una preocupación, no tengo la certeza de que exista esta carencia ni de que ello pueda influir en la salud y en el rendimiento, pero eh, un poquito como principio de precaución sí que una vez que contamos con este suplemento me parece interesante a tener en cuenta en relación sobre todo a deportistas eh, vegetarianos. Con respecto a la proteína, cuando hablamos de reparar no podemos olvidarnos de la proteína, es muy importante siempre tener en cuenta cantidad, calidad y timing. Y en relación a la cantidad, eh, yo, yo que estoy estudiando ahora el, un FP relacionado con el entrenamiento, lo, lo único que he visto en relación a, a proteína, ¿no? dentro del poquito que se ve de, de alimentación en mi apunte, me sorprendió que las recomendaciones que se asociaban en esos apuntes, las recomendaciones de proteína eh, que se asociaban al, al deportista, eran ya de... 1 a 1,5, que yo dije por fin en uno apuntes se ha eliminado ya ese 0,8. Pero esta semana me llegó eh, una, una entrevista de una estudiante eh, de nutrición, que a veces, bueno, pues les colaboro en sus trabajos y esas cosas, y de nuevo. Me hacía alusión eh, dentro de, del mundo del deporte, si no me equivoco. Eh, bueno, ya sabemos que es importante llegar a esos 0,8 gramos de, de proteína por kilogramo de peso. ¿Con qué tipo de alimento? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y digo, otra vez, y, y estudiantes de nutrición, cuando ya sabemos que puede estar bien para un poquito eh, paliar esas pérdidas, pero no es suficiente ni siquiera en población sedentaria, pero más aún en el mundo del deporte. No es suficiente esa recomendación. A mí me gusta moverme en este rango, 1,42, eh, no por capricho, obviamente un poquito haciendo resumen de lo que he leído en relación a esas recomendaciones. Y como siempre, vamos a adecuar esa cantidad de proteína que vamos a pautar encaminada a esa reparación, dependiendo del tipo de deporte, dependiendo de esos antecedentes deportivos que tenga la persona, del nivel, del tiempo que lleve practicando su disciplina. Y hago aquí una paradita porque cambié. Eh, para esta presentación, las recomendaciones de proteína que había asociada al deportista de resistencia, que siempre solíamos hablar de 1,2, 1,5, lo cambié en la diapositiva anterior y en esta también, por eso lo he resaltado en naranja, y es que ya he leído por ahí que incluso en deportistas de resistencia se estaba tendiendo a la baja con ese 1,2 y podría ese deportista de resistencia y su masa muscular, su rendimiento y su salud, verse beneficiado de subir también en esa disciplina deportiva, en ese 1,4. Pero como siempre, vamos a personalizar de nuevo esta recomendación. Con respecto a la calidad de la proteína, eh, definiendo un poquito lo que va a ser la calidad, va a ser pues, bueno, su capacidad para proveer esos aminoácidos esenciales que nos van a resultar interesantes y va a depender un poquito de si esa proteína que aportamos va a ser, más, eh, va a ser completa o incompleta, porque la cantidad exacta de proteína que va a necesitar nuestro deportista va a estar relacionada con esa calidad de la proteína. Y aquí, eh, de nuevo, un poquito por esta tendencia mía a querer acordarme siempre de los deportistas vegetarianos, parece ser que si la cantidad de proteína, esa base de plantas, hasta donde sabemos, pudiera haberse beneficiado de simplemente aportar un poquito más de proteína. Insisto, no significa que una proteína eh, vegetal, que un alimento que sea fuente de proteína y que sea de origen vegetal, o que un suplemento que, que eh, consista en una proteína vegetal no vaya a ser de calidad, simplemente que por precaución, hasta donde sabemos, quizá a lo mejor en lugar de esos 30 gramos, pues yo le recomiendo 35, ¿no? Tenemos evidencia, pues bueno, en relación a, a también hace, haciendo alusión a la cantidad de lucina que nos pueden aportar, hasta donde sabemos podemos encontrar ventaja en eh, aumentar esa proteína. Resumiendo un poquito con respecto a las proteínas, y esto viene sacado de, de esta revisión que es de las mejores que encontré en su momento sobre, eh, deportistas, sobre dietas en deportistas eh, vegetarianos, que aunque el, tro, el total de proteínas sea interesante, como digo, la calidad va a ser eh, muy importante cuando hablamos de optimizar, esa, sobre todo optimizar las ganancias de, 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 de masa muscular, la proteína que sea a base de planta. Va a, tener, eh, bueno, va a tener menos capacidad anabólica que la proteína de origen animal. Esto puede cambiar, insisto, porque ya hay algún artículo que nos dice ahí otra cosilla. Pero por ahora vamos a seguir recomendando ese plus. La proteína a base de plantas contiene quizás menos aminoácidos esenciales, en algunos suplementos sí que vemos que esto se, se, se equipara un poquito y que como siempre la lucina va a ser nuestro foco cuando el objetivo de nuestro reportista, sobre todo en esta reparación, sea el aumento de la, de la masa muscular. Con respecto a esa leucina eh, que suele preocuparnos en el mundo del deporte, debemos tener en cuenta, aquí os, eh, os muestro, y cuando hablamos de esos, esa base de 25 gramos en un, en un suplemento de proteína de suero, es donde os digo que algunos estudios hacen referencia a, a que eh, podíamos vernos beneficiados al lugar de esos 25 gramos cuando hablamos de proteína de suero, subir a un poquito más de cantidad cuando la proteína es de origen vegetal. Podemos encontrar también esa leucina en pollo, queso, huevos, salmón, pero como vemos, eh, a, a cantidad de alimento, pues resulta en muchas ocasiones muy eficiente utilizar este suplemento cuando hablamos de proteína. ¿Y qué pasa con el timing? ¿no? Que también ha sido como muy debatido. Voy a hablaros de, de ventana de alimentación o la famosa ventana anabólica aquí porque he querido meter esta parte de la ventana en la parte de proteína, pero eh, quiero recordar que cuando hablamos de ventana estaremos pensando también en la energía, en esos carbohidratos y resaltar que esa ventana de alimentación va a tener más importancia, de nuevo hago alusión a Saúl, cuando un deportista tenga a lo mejor ese, ese día de entrenamiento en los que tiene dos o incluso tres entrenamientos, va a tener más importancia eh, tanto la, la ingesta energética post-entrenamiento en una ventana más pequeñita, la suplementación con proteína e incluso la hidratación, como veremos ahora después, va a tener esa relevancia en relación a acortar la ventana. Si no tenemos eh, varios entrenamientos diarios, de manera general, vemos que, por ejemplo, en este caso, hablando de proteínas, el músculo es sensible a esta suplementación hasta 24 horas. Yo, en algunos eh, estudios, incluso se habla de 48 horas, va, va a abrirse esa ventana. Por tanto, eh, va a ser una cuestión no tanto fisiológica, sino más de la planificación y de lo, la, la planificación deportiva que tenga el deportista, era ajustarnos o no a ese momento post ingesta. Y luego, de nuevo, aquí haciendo alusión, eh, en este, este estudio hacía alusión a las ventajas relacionadas con eh, maximizar esa, esa síntesis de, de proteína muscular en relación a la distribución de proteínas, pero lo podemos extrapolar también a la distribución de energía, a la, a la distribución de carbohidratos. Sabemos que con la proteína parece más interesante esa, esa correcta, ese correcto reparto, mucho más aún el correcto reparto con el tema de, del agua. Entonces, en términos generales, yo diría que tanto para esa recuperación como para esta reparación, eh, primero atenderemos si hay eh, entrenamientos en el mismo día y tenemos que, que hacer esa recuperación más cercana, pero en términos generales no, el deportista se va a beneficiar de hacer un reparto más o menos equitativo también por cuestiones eh, digestivas. Y hemos mencionado en varias ocasiones la proteína de suero, en este caso con hablando de ella como eh, bueno, esa ayuda no para la recuperación o esa ayuda incluso en la síntesis de proteína muscular, pero haciendo alusión también a la cantidad de beneficios que se asocian a ella, como eh, agente inmunomodulador, etcétera. No la voy a incluir en la, en la última R, que es la de relajar, pero eh, la R de, de relajar, vaya a ver que quiero hacer alusión más bien a la, a la salud eh, completa, ¿no? a, al sistema inmune completo del deportista, y ahí sí que puede jugar también un papel interesante con esos beneficios que solemos eh, asociar y que sabemos ya que están evidenciados en relación a la proteína de suero. Como conclusiones de las proteínas... Debemos saber que eh, en relación a otros macronutrientes va a ser mucho más complicado que la proteína. Como hacía la pregunta que, que, que decía el, el asistente, eh, no nos va a proveer determinados problemas de salud a las cantidades que, que se suelen usar. Va a ser muy poco probable que induzca aumentos de, de grasa corporal ¿no? en relación a lo mejor a los ajustes que debemos hacer con los carbohidratos y la grasa. Los sujetos entrenados necesitan de 1,5 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso y día. Ingestas superiores a, a esos 2, mmm, solemos decir 2,4 o 2,7 no van a proveer de mayores mejoras, más no es mejor en proteínas, esto también lo sabemos, debemos transmitirlo al deportista, y que podíamos especular de manera general, a pesar de ese 1,5 a 2, que las necesidades diarias mínimas en deportistas deberían aproximarse un poquito más a 2 más que a ese 1,5. Cuando hablamos de reparar, eh, hemos hablado de, de las grasas, de esos ácidos grasos interesantes, de proteínas, pero no se nos pueden olvidar los micronutrientes que van a estar modulando todo nuestro metabolismo y van a ser clave para la correcta reparación, incluso para el buen funcionamiento de todo nuestro metabolismo y nuestro organismo. Y cuando hablamos de micronutrientes que a veces se nos olvida, eh, pues la presencia que tienen y que y, básicamente van a estar aportados por todas las hortalizas, verduras, incluso nutrientes concentrados, perdón, alimentos concentrados en estos micronutrientes, como son las semillas, como son los frutos secos, y al final eh, la clave para garantizar estos micronutrientes va a ser eh, proveer de un menú con alimentos de elevada densidad nutricional y hago un capié en esto, aunque puede parecer obvio, porque precisamente como en deportistas. Eh, nos centramos en dar suficiente cantidad de energía, suficiente cantidad de carbohidratos. Hay veces que como precisamente estas frutas y estas verduras no aportan eh, suficiente cantidad de energía y carbohidratos, son más hipocalóricas. En algunos menús de deportistas no se nos pueden quedar atrás esta, esta fuente de micronutrientes. Y como dietista nutricionistas, en nuestro reto también, si vemos que el menú de nuestros deportistas, pues, eh, se nos va un poquito de volumen y a lo mejor no tienen tanta cabida, eh, pues, grandes cantidades de hortalizas, que son muy bajitas de energía, muy elevadas en nutrientes, quizás debemos de utilizar otra estrategia, incluso valorar, suplementar, con, con vitaminas, con minerales, con vitaminas y minerales concretos, pero no olvidarnos nunca de nuestra ensalada y como digo, si vemos que se nos va un poco de las manos eh, el volumen dietético, podemos tirar, pues, incluso de, de cosas tan maravillosas que tiene nuestra gastronomía española como puede ser un gazpacho o cualquier otro triturado o crema de, de verduras, en la cual vamos a aportar todos estos micronutrientes de una forma, pues, un poquito más digerible y sin, sin tanto eh, volumen de ingesta. Con respecto a la R de la rehidratación, que mencionaba al principio que es para mí, bueno, es la más importante porque digamos que de manera inmediata es la que puede tener consecuencias eh, más negativas. El agua no únicamente tiene importancia porque es el, el vehículo en el que todos estos nutrientes interesantes que hemos visto van a llegar eh, a, en nuestro cuerpo a donde queremos. El agua también cumple una función de termorregulación en, en nuestro cuerpo y sabemos que también nos ponía un ejemplo Luis. Eh, la problemática que puede existir en estas eh, mala termorregulación en el deportista. Eh, incluso sabemos que, que antes a lo mejor de evidenciar eh, cualquier otra molestia o incluso un calambre muy típico también de la falta de, de agua, incluso sodio, pues el deportista puede empezar a estar sufriendo estos fallos en la termorregulación y no darnos cuenta y terminar en un coma, terminar incluso en la muerte o como nos explicaba Luis con su ejemplo, eh, no poder ni siquiera terminar eh, la competición. Por ejemplo, si podemos eh, ver o, o enseñar al deportista a identificar estos fallos que puede haber en la termorregulación, sea, si a lo mejor un deportista está en un ambiente muy caluroso y de repente empieza a experimentar mucho frío o esa, eh, esa pilorección, ¿no? la, la piel de gallina. Eso es una señal de que el, el centro de termorregulación, o sea, que el cuerpo se está confundiendo y que está pasando a eliminar aún más, eh, perdón, que va a, a cesar de eliminar aún más calor. El cuerpo entra en una temperatura mayor de 39 grados, que es donde empiezan los problemas. Por tanto, ese agua va a cumplir no solo esa función de, de vehículo, sino también funciones muy interesantes en relación a la termorregulación. Y cuando hablamos de rehidratación, Sí, que es verdad que a veces eh, estamos hablando de agua, pero aquí incluimos eh, determinados componentes como son el sodio, que va a ser el, el principal, sobre todo el, el que más en, en la mayoría de deportes, ahora lo veremos. Incluso también en la rehidratación metemos también los carbohidratos. Hemos visto por ahí eh, antes de iniciar yo el, el Levotonic y realmente ya existen formulaciones súper cuidadas con la cantidad correcta de, de elementos de este tipo para proveer de la suficiente energía por parte de los carbohidratos, con una asimilación muy buena, suficiente cantidad de elementos eh, de electrolitos y para eh, un poquito dosificarlo con la cantidad adecuada de agua. ¿Y qué pasa con esto de los, de los elementos que debería componer esta bebida de hidratación para tomar, no solo durante, sino también después? Hoy hablamos de recuperación. Pues resulta que de forma general, ¿no? cuando vemos a la gente... Eh, rehidratándose con este tipo de bebida, igual está, lleva 10 minutos en la cinta. Pues no es necesario incluir iones como el potasio, el cloro, el magnesio o el calcio en bebidas, en pruebas o en o, o post ejercicio cuando la prueba ha tenido menos de, yo diría, de una hora de duración, ¿no? La teoría nos dice de horas, pero quizá a partir de una hora ya pueden ser interesantes. En pruebas de larga duración sí que tendrían interés este tipo de elementos, pero el elemento eh, que más interés tiene eh, casi que tenga la duración que tenga nuestra prueba, sobre todo si vamos a hacer ejercicio ya en la época que estamos, ¿no? En ambiente incluso caluroso va a ser el sodio. El sodio va a ser fundamental que esté presente en este tipo de, de bebidas. Debemos saber también con respecto a este entrenamiento de la hidratación y con esta hidratación post ejercicio que la mayoría de nuestro consumo de agua se relaciona más con el hábito que con la sed. Entonces, eh, por eso mismo, este entrenamiento invisible, vamos también a entrenar a nuestros deportistas a ese hábito de, de la ingesta de agua. Sabes que hay un poquito de controversia con eso de esperar o no a tener sed y debemos eh, saber que la recomendación va a ser de 1,5 litros por kilo de peso perdido, es decir, más de intentar recuperar por encima de, eso, de esos kilos perdidos en las seis horas posteriores al ejercicio y por favor en las horas posteriores al ejercicio la hidratación debe hacerse con un preparado que contenga agua mínimo sodio, sino una bebida que, eh, que se prepare, no, tipo este Botonic y no debe hacerse una rehidratación ni con cerveza al final de la prueba deportiva ni con otro tipo de bebida ni con bebida que encontremos de, de venta más en supermercados que yo como explico a mis deportistas esos son refrescos no a la hora de hacer una rehidratación correcta debemos de utilizar los elementos adecuados eh, este libro es La joya de la corona en el mundo de, de la hidratación, en el mundo del deporte, por eso no quería extenderme más. Y si tenéis interés en todo esto, que yo sé que en el mundo de la nutrición deportiva es algo que suscita mucho interés, yo lo recomiendo. Precisamente fue Tim Knox el que. Eh, un poco creó el debate en relación a que el deportista puede beneficiarse, de hecho termina sus competiciones algo deshidratado y que no hay que obsesionarse tanto con obligar al deportista a beber. Y bueno, esto ha sido muy interesante, pero como os digo, eh, él, él es pionero en, en todo esto y yo diría más bien que me quedo en un término medio de ni eh, opiar, ¿no? Y dejar que el deportista... Termina excesivamente deshidratado, ni esa recomendación de eh, obligar y a la, a la ingesta de agua, bueno, agua y sodio, tengamos cuidado con esto, con, con problemas como la hiponatremia, pero sí que sería un punto medio, y como al igual que hemos visto en la energía y en los carbohidratos, sí que ver un poquito eh, cómo, cómo responde nuestro deportista. Yo, en este sentido, tengo una anécdota y es que yo fui una, una corredora mucho tiempo, una corredora mala, ¿no? Pero cuando vivía en Granada. Eh, hacía siempre este circuito de carreras y yo nunca tuve malas sensaciones ni llegué a entender muy bien todo esto de los efectos negativos de eh, no tener una correcta hidratación hasta que lo tengo clavado en una carrera que además era medio por, por montaña. Bueno, todos los pueblos eh, por los que se debutan las carreras estas del circuito en Granada tienen mucha cuesta. Eh, por, por cuestiones de tiempo, por cómo se estaba desempeñando la carrera, me salté como dos o tres eh, habituallamientos y no bebí agua y yo creo que... Subí la cuesta de cara a la muerte, o yo pensaba que. O sea, fueron unas sensaciones totalmente negativas, fueron mis peores tiempos en carrera en aquel circuito, yo creo que en todos, y fue simplemente por el hecho de saltarme esos habituallamientos y no ingerir los sorbitos de agua correspondientes. Entonces, sí que tiene una repercusión muy directa con nuestro rendimiento, pero yo diría que a pesar de esta importancia en el durante, en el post, en esta recuperación de la que hablamos hoy, donde se puede incluso llegar a olvidar eh, hacer esta correcta rehidratación y la correcta reposición de determinadas sales. Hemos hablado de los hidratos de carbono, de la energía, de la proteína, de los micronutrientes y de la hidratación por separado, pero debemos tener en cuenta y tener siempre presente este famoso mapa del metabolismo humano, que todo va a estar interrelacionado. Por tanto, aunque yo intentemos hoy separar esta R. Todo va a estar relacionado y por mucho que eh, tengamos muy bien calculada esa cantidad de carbohidratos, si la hidratación no está bien o a la inversa o con cualquier otro tipo de nutriente o cualquier otro tipo de variable dietética, va a entorpecer la otra. Entonces, saber siempre hacer esa unión de todos los factores que van a, a estar relacionados. Y esta última R. Eh, hablando de relajar, eh, hay algunos escritos que he leído que esta última R de la recuperación la, la unen a la regeneración del sistema inmunitario. A mí me gusta más relajar porque creo que es un saco mucho más amplio. Y con relajar nos referimos, eh, en primer lugar, a procurar, a que el deportista procure los tiempos adecuados dedicados a dormir y a descansar, tanto mente como cuerpo, ¿no? que sabemos que muchas veces sí que se duerme, pero en realidad eh, no se está llevando eh, un, a cabo un descanso adecuado o incluso el estrés mental. ...interfiere directamente en todas las otras R en todo el rendimiento y en la salud propia del deportista... ...y sin salud no hay rendimiento y no hay deportista. Y quizás eh, hoy hablando de nutrición, entre nutricionistas, podáis pensar... ...bueno, ¿y, y qué hago yo como nutricionista para relajar ¿no? al deportista? ¿Le, le enciendo incienso y le enseño a meditar...? Hay un aspecto muy 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 interesante y una función maravillosa que tenemos los dietistas nutricionistas para ayudar a esta R en el deportista no solo la de pautar eh, suplementación interesante para ello que veía abajo el magnesio y la melatonina que son los suplementos más probados y con mejores resultados en este sentido debemos saber que nuestra función para organizar el menú para organizar la compra, para tener empatía, para conocer esas circunstancias del deportista, para conocer eh, si si corre y curra, ¿no? Como decía, y su circunstancia laboral, su circunstancia familiar, su circunstancia de competición, su viaje el ayudarle a que todo esto esté organizado, eso también les provee de una relajación. Si nosotros hacemos un menú maravilloso, cuadradísimo, con todos estos números que hemos estado viendo, con su energía, sus carbohidratos, su suplementación, pero le es totalmente imposible seguirlo al deportista y no nos adecuamos a lo que necesita y no le escuchamos y no hacemos las variaciones correspondientes. Pues no estaremos consiguiendo esta parte de relajar, ¿no? De mantener a nuestro deportista tranquilo, ¿no? De que esta parte eh, está ya hecha, ¿no? También hay un pequeño efecto placebo maravilloso en el sentido que es que cuando viene todo pautado, ¿no? Todos nos sentimos un poquito más tranquilos. Por tanto, vamos a estudiar muy bien la circunstancia del deportista para acoplarnos. Esa va a ser nuestra función principal en esta R. Y va a ser muy importante también la educación en otros aspectos eh, interesantes, como, como la cronodirrupción. A pesar de que se salga un poquito eh, de, nuestra, de nuestra pauta dietética o de nuestras recomendaciones dietéticas, va a ser fundamental, sobre todo porque nos va a limitar, nos va a entorpecer todos los, lo, como digo, el menú maravilloso que nosotros le hayamos pautado o toda la organización que nosotros queramos hacerle. En relación a su horario, si luego realmente no está teniendo unas correctas pautas de higiene del sueño, creo que el lista nutricionista también debe abordar esta temática porque, como digo, va a estar relacionado con el rendimiento y con la propia salud del deportista. Bueno, como conclusiones, yo quisiera recordaros que, que estas cuatro R' constituyen en ellas la recuperación del deportista y que en realidad gozan de igual importancia, a pesar de que le dimos esa mayor importancia a esa R de la hidratación, y debemos. Eh, Quizá un poquito desbancar esa preocupación que tienen todos los deportistas o todo el público en el qué me como antes de entrenar o qué tomo en el pre-entreno o planifícame lo que me tomo durante el entrenamiento, durante el walk, durante la carrera y no se atiende esta recuperación post ejercicio tan importante. Debemos recordar que para recargar y reparar elaboraremos menú con la energía suficiente mediante esa aproximación pero cantidades adecuadas de cada macronutriente sin olvidarnos nunca de la calidad de los alimentos que va a ser básica para, para esa reparación. Eh tanto muscular como de otros tejidos. A la hora de hablar de la R de la rehidratación, podríamos considerar que es más importante, como os digo, porque puede tener consecuencias nefastas en los minutos eh, posteriores e inmediatos a ese entrenamiento o a esa competición. Y cuando hablamos de la R del relajar, que es la R olvidada, debemos tener en cuenta que el descanso tiene una relación directa con la reparación de tejidos, con la mayoría de variables relacionadas con el rendimiento. Y con la propia salud del deportista, ¿no? Con esa regeneración del sistema inmune también va a ser fundamental eh, proveer, en el caso de que fuera necesario, incluso de suplementación que ayude a tener todo esto bajo control. Y por último, que los suplementos deportivos son recursos muy interesantes en el mundo del deporte y que ayudan mucho a todos estos procesos, pero que en el mundo de la suplementación deportiva también es nuestro deber, como dietistas nutricionistas, estudiarlos bien y saber dar a cada deportista el suplemento que eh, le va a optimizar, porque en muchas ocasiones. Se pierde la confianza en un suplemento porque a lo mejor esa persona no necesita un suplemento con carbohidratos, necesita un suplemento para dormir mejor y, y de ahí va a venir ¿no? la, la optimización y la, y la correcta recuperación y la salud. Por tanto, no todos los suplementos son para todo el mundo, incluso suplementos que, de los cuales no solemos hablar, ¿no? que siempre parece que hablamos de creatina, de proteína y de sales, eh, hay infinidad de, de suplementos. Y puede ser que algunos suplementos menos conocidos pues sean claves para nuestros deportistas, por tanto, os animo a mantenernos actualizados y a probar y a poder dar con esto la mejor eh, recomendación posible. Sin más, muchísimas gracias por vuestra atención, por estar ahí. Por supuesto, gracias a HCN y a Codinam. Y bueno, a mí me tenéis eh, por todos sitios como Paloma Quintana, como Nutrición con Con Paloma Quintana, yo, eh, yo creo que me podéis encontrar en todos sitios, escribirme sin ningún problema. Vuestras dudas, las que se os queden por aquí o las que se ocurran luego en casa, que para mí es siempre un placer contestar. Muchas gracias, Paloma. Pues sí, nos han dejado alguna cuestión. ¿Me escuchas ahora, verdad? Sí, sí. Ya, ya te escucho todo el tiempo. Eh, nos han dejado por aquí alguna cuestión que paso a leerte. Miriam dice, hola Paloma, qué presentación tan buena y completa. Varias dudas en deportes de equipo. ¿Cada cuánto evalúa si es un, un buen momento para cambiar de estrategia, además de teniendo en cuenta la temporada deportida, deportiva? Si los deportistas son niños, ¿utilizaría suplementación? Vale. He de decir que los deportes de equipo eh, no son mi especialidad, eh, pero también porque tampoco son mi pasión, porque yo soy como muy de establecer ese vínculo con los deportistas, ¿no? y tengo esa empatía, y he sentido que cuando he colaborado con, con, con equipos, pues a lo mejor no sentí esa cercanía. Pero contestando concretamente, creo que lo más interesante ahora que estoy también planificando eh, en base a mis estudios, tanto entrenamiento, estudiando tanto la planificación deportiva, yo me acoplaría al momento de la temporada. Yo creo que como nutricionista deportivo es interesante que nos acoplemos al, al tipo de entrenamiento, al momento de la temporada y luego, en la medida de lo posible, que ya digo que en los deportes de equipo es más complicado, ver eh, pues los requerimientos especiales que puede tener cada persona, ¿no? Puede eh, ser por circunstancias especiales, puede ser que dentro de un, de un equipo, pues eh, haya estudiantes o haya trabajadores y también dar esa recomendación. Ojo, también me gusta hacerla en base a la estación que puede haber esa variabilidad. Y con respecto a los niños, eh, creo que la pregunta me decía que en relación a los niños la suplementación deportiva, ¿no? Sí, correcto. Sí, después de niño utilizaría suplementación. Pues, ¿por qué no? Eh, creo que con los niños se torna aún más interesante esa educación dietética o nutricional. Yo creo que a lo mejor no, no daría tanta importancia como en el adulto, porque sabemos que que en deportistas adultos incluso las adaptaciones pueden eh, hacernos más complicados ver de determinados cambios o, o mejorar, ¿no? Llegado a cierto nivel y donde ya tiramos más de suplementación y los niños es clave que, que aprendan, ¿no? Esa parte más de la dietética, más de la correcta alimentación, pero esto no es una cuestión de dar suplementos por dar y siempre pensando en el rendimiento, puede haber niños que incluso... Le, le requieran, ¿no? Puede haber niños que eh, tengan unas capacidades de ingesta incluso eh, inferiores a lo que a lo que pudiera ser necesario para ellos, ¿no? Que no puedan comer tanta comida, que a lo mejor el sistema digestivo, dependiendo de la edad, no esté tan maduro y se pueda beneficiar de suplementos, incluso de carbohidratos, de proteínas que están más hidrolizados y les resulte más suave. O incluso muy interesante me parece también a los niños que se les suele olvidar un poquito la, la hidratación, pues sí que a lo mejor. Eh, Bebidas con esta sales o con esta hidratación que tengan un, un sabor, pues agradable. Yo, eso sí que es verdad que sí que he sido entrenadora muchos años de, de niños pequeños en Granada de esquí. Y a los niños se les olvida comer, se les olvida beber. Ellos llevan todo súper estructurado, de mayor, muy. Muy pesada con eso, a los padres no, estas porquerías no, mira, su esto tal y una bebida y a lo mejor una bebida eh, hidroelectrolítica también interesante. Los niños no se olvidan, pero si esa bebida, por ejemplo, está rica eh, o es de un sabor que le gusta, pues nos puede ayudar a ellos. Yo era entrenador en Sierra Nevada donde ya está todo unido para que se olviden de, de la hidratación. Entonces, en este sentido, como digo, no es un sí o un no, hay tanta variedad de suplementos que, que por supuesto que puede haber alguno que no sea muy práctico para, para niños. Elvira te da las gracias por la charla, la, por la, charla, la enhorabuena, gran charla, eh, muy completa y orientada a nuestra labor. Y pa particularmente, si me lo permite, eh, yo te quiero lanzar una pregunta eh, a título personal como deportista malo, muy malo, pero recreativo los fines de semana y más ahora con la temporada que se nos presenta de verano prácticamente y más en Andalucía que cambiamos del frío al calor. Eh, ¿Qué pauta nos podría recomendar para esos aficionados al deporte de fin de semana? ¿Y qué debemos de cuidar? Bueno, pues yo diría un poco las mismas, pero con la eventualidad, obviamente, otra vez sale la R de la hidratación, de que se torna un poquito más importante porque hay veces que incluso los que estamos eh, acostumbrados ¿no? a entrenar en esas condiciones. De, de calor. aquí por humedad en Valencia, allí por, por calor eh, sufocante, que, que imagino que está también en Granada, ¿no? Eh, en ese sentido sí que eh, tendremos un poquito más de, de cuidado con la parte de, de hidratación, porque a veces no somos conscientes, incluso eh, cuando no percibimos sudor, esto es muy interesante, puede ser que, que la, la, la evaporación haya sido muy rápida y eso nos puede no ser conscientes de cómo estamos eh, llevando a cabo esa pérdida hídrica. Entonces, en primer lugar, eh, esa parte de la hidratación va, va a gozar de más importancia en, en época estival. Pero para algunas personas, de nuevo, esto es una particularidad de algunas personas, puede que también la parte de la recuperación, porque eh, suele pasar que eh, a lo mejor hay menos apetito, eh, hay más cansancio o incluso algo muy interesante justo después del entrenamiento, y es que si bebemos con mucha ansiedad y bebemos más líquido que en invierno, podemos llegar incluso a saciarnos y ya no prestar eh, tanta atención a la ingesta o al volumen de comida y estar quedando un poquito nos cortos en, en energía y en otros elementos. Como digo, esto es muy personal, pero yo sí que he notado en deportistas que tienden a tener menos hambre en verano y a veces yo me he dado cuenta que es por esto, porque beben mucho, obviamente, pues la, la demanda por la sed y esto hace que eh, donde te has bebido... Eh, quizá pues eh, un litro de agua después de entrenar o te has tomado incluso el batido, pues llega la hora de comer y como que no llegas a esa ingesta específica. Entonces a lo mejor debemos estar atentos un poquito más a, a esa parte, tanto a la hidratación como a la recuperación por ejercicio, porque también el, en condiciones de calor, dependiendo de la adaptación, pero el organismo puede estar re, eh, requiriendo incluso un poco más de energía porque. Vamos a decirlo así, se ve un poco más atareado, ¿no? Tiene más tareas, eh, la termorregulación también, y, no, y la termorregulación no solo hace alusión a la hidratación. El organismo está trabajando más, podemos tener, a pesar de que ingiramos menos, más demanda energética. Perfecto. He tomado nota ¿eh? y lo pondré, lo pondré en funcionamiento en la próxima salida. Mañana, vamos, que es domingo y es el día de, de los deportistas sí, malos. Gracias. <laughs> Muchísimas gracias, Paloma. Gracias a vosotros. Eh, antes de acabar. Eh, me gustaría, en primer lugar, volver a pedir perdón por esos problemas técnicos que hemos tenido. Eh, creo que al final de la charla con Saúl también hemos tenido ahí un pequeño problema que se nos ha desconectado todo. Hemos vuelto y creo que hemos recuperado a prácticamente todos los asistentes que teníamos en, en esta jornada. No sé si Carlos y Luis están también por ahí para verlos en esta recta final. Aquí están. Por aquí estamos todavía. Muy bien, eh, me alegro, me alegro que sigáis por aquí. <laughs> me, me comentaba Luis que, eh, bueno, eh, a todos los asistentes le ha tenido que llegar ya el correo electrónico para conseguir ese pack de productos de HSN que habíamos dicho al comienzo de toda, de toda esta jornada de nutrición deportiva. Eh, tenéis el código justo encima, lo, lo veis: código pack HSN, HSN Codinam hasta el 31 del 5 del 2021 eh, nos están comentando que hay agenda que no le funciona lógicamente funcionará a lo largo del día de hoy no os preocupéis vale en caso de que veamos que existe cualquier problema técnico le buscaremos solución porque tenemos el listado de toda la gente que ha estado tanto presente como que estaba como que se había apuntado a esta jornada por lo tanto tranquilidad ahí que no va a haber ningún tipo de, de problema en ese aspecto y poco más agradeceros por supuesto vuestra presencia agradeceros vuestras ponencias también agradecer a Saúl que ha estado anteriormente con, con nosotros también y no sé si queréis añadir algo más antes de, de despedirnos pues nada desde el, como Pablo vice decano ha tenido que marcharse por temas personales pues agradecer también desde el colegio no la colaboración de HSN en, en realizar este tipo de, de jornadas y contar con dietistas-nutricionistas para que sean los eh, asesores de los, de los deportistas ¿no? en el plano eh, de la nutrición. Creemos que es un perfil profesional que cada vez tiene más demanda, que es necesario, y bueno, compatibilizar eh, nuestra profesión con eh, empresas como, como HSN y poder conocer cómo utilizar esas herramientas en nuestros deportistas, en nuestros pacientes, es un, un, un importante de cara a la formación continuada de, de nuestros colegiados. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración. Gracias a gracias a vosotros por haber también sugerido esta, y participado y organizado esta jornada. Eh, Paloma, Carlos, cualquier cosa que, que queráis añadir más. Bueno, yo por mi parte nada decir que para mí es un orgullo tanto. Eh, representar a, a HSN o, o presentar a HSN a, a todos los compañeros dietistas nutricionistas, como a, a la inversa, ¿no? eh, hacer un poco la representación del dietista nutricionista y el papel que puede jugar dentro de una empresa que se dedica a fabricar herramientas y que al final lo que procuramos es eso, servir de las mejores herramientas para que cualquier pues, profesional o, o cualquier usuario pueda servirse de ella y, y obtener los beneficios que pueden tener, ¿no? Entonces, por mi parte, como digo, doble doble orgullo. Paloma, para acabar. Yo, no, yo quería agradecer de verdad, ¿no? La oportunidad de estar, por, de estar hoy aquí charlando con vosotros, yo he estado encantada. Pedir yo mi parte de disculpas, no, no sé qué ha pasado, lo teníamos probado a la entrada, pero yo de nuevo, como he dicho al inicio, digo esto ha servido de verdad para estar todavía más contenta de, de que haya salido bien. Y bueno, darle enhorabuena a HSN. Yo me alegro mucho de que de que compañeros como Carlos, por ejemplo, estén dentro de, de empresas de este tipo. Yo creo que esto hace mucho bien tanto al colectivo de dietistas nutricionistas, de tecnólogos, hay que también recordarlo, como eh, a, la, a la propia suplementación, al propio mundo de la suplementación deportiva, porque en muchas ocasiones... Eh, Casi que estáis un poquito por delante de nosotros a la hora de, de avisarnos de un nuevo componente, de una eh, nueva normativa, de un nuevo estudio. Y yo creo que el que haya eh, profesionales de la nutrición también detrás ¿no? de esa parte de investigación hace mucho ¿no? y cuida mucho que la suplementación eh, pues tenga esa, ese valor y ese buen uso que nosotros buscamos y yo como digo desde, desde el otro lado más de, de la divulgación y el uso pues yo creo que, que nos viene genial y yo creo que hace una labor muy buena no solo elaborando eh, productos interesantes, creo que también con jornadas de este tipo y con la tarea que hacéis constante de información pues muy muy interesante para mantenernos también actualizados en este mundillo. Pues lo dicho, que muchas gracias a todos, que creo que no va a ser la única que vamos a organizar en este aspecto, así que atentos todos, dietistas, nutricionistas, a próximos eventos que podamos organizar, que creo que siempre es de interés para todos. Eh, Luis Morán, Carlos Sánchez y Paloma Quintana, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos próximamente. Gracias a vosotros. Gracias. <laughs> Muchas gracias también a todos los asistentes y recordamos pues que pueden solicitar ese pack de productos de HSN con el código HSN Codinan para dietistas y nutricionistas que estuvieran registrados anteriormente en, este, en esta jornada de nutrición deportiva de HSN y de Codinan. Poco más, muchas gracias a todos y saludos. Chao. Chao.